Superchats y los stickers para nuestro proyecto, porque nosotros no vivimos del dinero público y la publicidad oficial representa un porcentaje muy bajo de nuestros ingresos anuales. Porque nosotros no vendemos opinión ni información a los grandes corporativos ni a los gobiernos a cambio de su publicidad. Porque no hacemos ni entrevistas a modo ni reportajes a modo, hacemos periodismo libre. Porque no nos da vergüenza decir que ustedes son nuestra principal fuente de ingresos. Cada vez que ustedes entran a sinembargo.mx nos ayudan a financiarnos. Cada vez que ven un programa nos dejan un like, un super chat o un sticker, están pagando nuestros salarios. Hacemos periodismo para ustedes, pero gracias a ustedes y estamos muy contentos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Las elecciones del domingo 4 de junio tienen importancia nacional. Las dos ofertas políticas de México miden fuerzas antes de la presidencial en 2024. Los electores del Estado de México y de Coahuila deciden su futuro después de casi 100 años de pri Son las últimas elecciones estatales antes de la presidencial, la elección más grande de la historia. Acompáñenos en Sin embargo al aire. Tendremos dos emisiones especiales con los periodistas que usted ya conocidos. A las 2 de la tarde, hora del centro de la República, haremos un primer corte de la jornada electoral. Y a las 5 de la tarde tendremos la segunda emisión, con todos los detalles y los resultados que se hagan públicos. Y su cita es, por sin embargo, al aire. Aquí no se oculta nada. 17 1759, 17 es su, tu secretario particular ha estado este mandándonos medio minuto antes con la intención de agarrarte a ti sorprendido no aquí estoy yo siempre impecable siempre dando la cara de pronto estamos aquí en la chacota es correcto en el witty mucha chacota pero en este espacio informativo <laughs> Es viernes, hay, hombre. Hay mucha championata en este espacio. Quiere que terminemos temprano para irse a beber caguamas. Shh, por eso te adelantas un minuto. Espérate, no, siempre que no, se enfrían más. Pues, oye, Más muertotas, así enfríen, las caguamotas para. Que se enfríen más. Fíjate, Álvaro Delgado, que eh, estamos, debemos estar contentos porque ha habido mucha gente que se ha sumado al, a TikTok, que lanzamos, ya ves que lanzamos TikTok este se ha sumado a, a nuestro tiktok miren no, y, y ya tenemos dos mil, más de 22 mil seguidores. Y tenemos tres días que lo lanzamos, o cuatro, algo y así. Y re, las reproducciones son numerosas, ¿eh? ¿De cuánto sí, estamos hablando? Sí, sí. no, pues de. De 6 mil, de ciento, otros seis No, ¿cuál? 184, ah, 184. 184 sí. mil ese de, de la REA. Pero a, aprovechen y, y ayúdenos a. Ya, ya saben ustedes que no tenemos más manera de, de promocionarnos más que con ustedes. Échenos la mano, ayúdenos a, a, a invitar a otros a que se suscriban a nuestro canal de TikTok. Y eh, si nos, nos siguen, este, abrimos en OnlyFans. La... En, en, only ¿En Only qué? OnlyFans. El de Encuerados. Ajá. Vamos a abrir en only fan, el OnlyFans de los encu, de encuerados Si sí, nos siguen en TikTok, pero necesitamos, ya, sí. Que es que, 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 este, que sean muchos, pues sí. Muchas. Bueno. Sí, sí, sí no, no, pues, muchos seguidores. Sí. Muchas, este <laughs> seguidoras también, de preferencia seguidoras para el de OnlyFans, acá only todo fans, el mundo. sí. Este. Uh <laughs> <laughs> Uy sí qué emocionante. de Sí, nace como la película aquella de aquella película maravillosa de, de este de <laughs> Full Monty. Ándale sí. Preciosa ¿Por? película. Si usted no ha visto esa película de Full Monty sí. De Full Monty es una película inglesa. Sí, sí. Maravillosa. De los años de Thatcher, ¿no? Re -re -re Recoge claro. la vida de los obreros. en. Y es de mucho humor. Claro. A, a diferencia del, del otro cine hiper. O, o realista de que hicieron otros, otros directores en ese mismo periodo o un poquito antes. Esta es muy humorística, es muy humana. Este, Sí, es muy, muy divertida. Pena, Aleja, muy divertida, porque eh, hay un contexto social, por supuesto, el derrumbe de de pues de los de las condiciones laborales de los trabajadores mineros en la en la Inglaterra de Margaret Thatcher y por supuesto pues hay una crisis brutal para los trabajadores y, y en ese contexto se juntan unos amigos y otros que no eran amigos y pues se convierten en nudistas eh, entonces es muy buen muy, muy una película muy padre a mí me gusta también porque son parte del mismo contexto también la de Billy Elliot. Sí, también. Que es una okay. película igual eh. Hermosísima. Es correcto. Pero, sí, sí. Eh, igual en el contexto, en un contexto del derrumbe. Eh, de sí, el, el desplome los... social posterior. Ese es poquito a, posterior a Margaret A Margaret Al neoliberalismo, pues. Ese pues ¿no? es el neoliberalismo. Es, bueno, ella es madre del neoliberalismo. Sí, sí, sí. ¿no? Es, es muy significativo porque los, los años, Álvaro, son los años, fíjate nada más que, que es simbólico, se desploma. Eh, el bloque soviético claro. y al mismo tiempo surge la opción del Emerge el Emerge. modelo neoliberal Así que es. en vez de que ante el derrumbe del modelo socialista haya una opción eh, que tenga digamos perfiles sociales en el capitalismo no es el agandalle de, los, de las élites y, y a costa de la mayoría de la población, de los trabajadores. Entonces, sí, por eso contamos esto a partir de este chascarrillo de abrir un canal de una cuenta de OnlyFans, este que no creo que tuviéramos mucho éxito, Alejandro. No, 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 eh, a juzgar por los físicos. Eh, pero. Pero chiste tenemos, nuestros chistes sí tenemos. <laughs> Me acordé del intro, Álvaro, de la disputa por, por México en la introducción en uno de los textos hablamos sobre ese tema de vean ustedes este le leo dos párrafos porque pues vale la pena al, al final son cosas que nos llevan a ciertos contextos dice dice este texto los autores de este libro no habíamos cumplido 20 años cuando el muro se vino abajo fue tan tal el fue de tal estruendo aquello que cuesta explicarlo el fracaso del comunismo soviético enterró en todo el mundo casi cualquier proyecto social que mezclara algunas de estas palabras: proletario, oligarquía, reparto justo, igualdad, lucha de clases, explotadores y explotados. Y en los años por venir, salvo algunas muestras de justa rebeldía contra la opresión del modelo, la guerra de Chiapas en enero de 1994, el neoliberalismo no solo se hizo gobierno. Tomó la academia, sedujo a los intelectuales, intervino y, cesa, y, se, y, y, y desacreditó la educación pública e inyectó cianuro con gotero para atontar pero no matar a los medios de comunicación. Creó una élite de privilegiados estúpidamente ricos y poderosos y esa élite disolvió en café los estados nacionales y masticó ruidosamente como cereal tostado el fruto de las mayorías. Y ese sistema que facilitó los llamados megaproyectos, etcétera, 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 y ya nos vamos hacia, hacia el tema. Pero efectivamente, pa porque para alguien que traiga eh, nuestras edades más o menos, pues nos tocó ver el auge, la guerra fría, el, la implantación del modelo neoliberal y su derrumbe, Álvaro. Y participamos al mismo tiempo del derrumbe, asistimos con edad suficiente para entenderlo al derrumbe del bloque socialista, por ejemplo, ¿no? Sí, digo, alguien como tu servidor, su servidor. Yo toda la, vivía, toda la vida viví en crisis. Pues en crisis, mi familia migró de Jalisco acá. En crisis, la recuerdo perfectamente. En 1976, el cambio de gobierno de Echeverría a López Portillo. Recuerdo perfectamente la guerra de propaganda que los patrones de Regiomontanos y de la Coparmex de la Ciudad de México implementaron esa, esas estrategias de propaganda de que iban a destabilizar a los niños, a esterilizar a los niños. Yo recuerdo, me recuerdo, me veo. A los siete, ocho años, con temor de salir a un mandado de mi mamá, porque estaban desiertas las calles y el temor era que pudiera llegar alguien y para ponerte una inyección y esterilizarte. Eso se locura, decía. Yo tenía locura. siete, ocho años y recuerdo perfectamente la, el, esas que iba a haber un golpe de estado, porque mi papá lo contaba que hablaban de que los militares iban a apoderarse de México, de, del gobierno, con angustia. Sí. Y ya. recuerdo esos años del López Portillismo, la crisis del 82, cuando... Ed, y yo entro a la, a la, al, al CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades, Naucalpan, en el 83, cuando está Miguel de la Madrid y Carlos Salinas Hijo imponiendo... El modelo neoliberal. Y efectivamente asisto a su inicio de desmantelamiento, porque no está desmantelado. Pero hay un proceso de cambio, sin duda. Entonces, esa vida, esos cincuenta y tantos años que tengo, particularmente cincuenta que recuerdo perfectamente bien, pues han sido puras cosas. De crisis en crisis. De crisis en crisis. Sí, hasta. Ah, que... Hasta la crisis que no hubo en el ochenta en el 90 y en el 2018, aunque la crisis llega con la pandemia. Fíjate, chiflado. No, no, no. no Fíjate, la... Déjame te, te, te cuento esta. Yo me acuerdo mucho de se empezó a distribuir la sardina, Álvaro. La sardina, masivamente, porque era, es muy barata. Sí, sí, sí. Y, y sigue siendo muy barata, pero y en ese tiempo, y sí. muy nutritiva y muy buena. Pero para nosotros era un manjar, un manjar, una lata de sardinas que mi mamá picaba con montón de cebolla, sí, con montón de, de tomate, tomate sí. este, con montón para rendirla y luego todavía las metía a los lonches, o sea, hacía lonches de sardina, eh, o sea, en, sí, en el pan, sí, en el bolillo, sí, sí. este, pues, porque pues con una embarradita ya tienes un lonche de, de este, de sardina y yo me acuerdo la, este, ver la sardina, ver la lata. Cuando mi mamá pues, sabía, iba, iba a preparar para seis chavalos ahí este, en un barrio de Ciudad Juárez, y yo me acuerdo la ilusión de la, sard de la, de la sardina. Sí. Y una, una ocasión, fíjate, nada más lo cuento muy rápido, y creo que en algún momento te lo conté. De repente, ahí andábamos, estaban, llevaban unos camiones parados en la nada, en un llano ahí en un terreno baldío. Estaban unos camiones, vean, andábamos todos jugando. En los camiones, porque tiene un montón de abandonados hay sem semanas, dos, tres semanas, y le andábamos picando con los palos a los, a los bultos, y, y de repente se abrió uno de los bultos y empezó a chorrear. Ajo, ajo, Álvaro, ajos, cabezas de ajo. Y empezaron a caer las cabezas de, de ajo. Pues todos salimos corriendo, pero regresamos con un balde, con un baldecito para agarrar ajos. Y me acuerdo que comimos mucho ajo durante todo ese tiempo. <laughs> comimos mucho ajo. ¿Sabes por qué era? Después en la prensa saldría. Era porque los dueños de los camiones, de estos este, trailers, habían, los habían abandonado porque los habían descubierto y traían marihuana. Mm. Los habían dejado en la frontera, pues, ¿no? Así era la, era la frontera y se traficaba mucha marihuana. Entonces, después de tanto picarle, empezó a salir la mota y que y, y se pasaron y no, ya, semanas ya, no no fume fume <laughs> no estaban muy chavales. no no no, no estaba nuestra intención pero eso cambió la dinámica luego vinieron los mayores bien llegaron los mayores y luego después llegaron los malandros para llevarse el ahí cargamento en, y enfrente del pronaf en una o sea a no sé un, un kilómetro de la frontera ahí llegaron camionetas, bajaron la marihuana, se la llevaron. Obviamente de los camiones se hicieron a plena luz de día y una cosa que duró horas y horas y horas ahí, pero me acuerdo mucho de eso de mi infancia, ahí andaba uno encuerado en este Sí. Apenas pero bueno, eso es lo que lo, <coughs> no, caímos hasta allá por el OnlyFans. Gracias por estar en, sin embargo, al aire, gracias por seguirnos en TikTok. Creo que sí nos sí, sí, sí nos seguirían, ¿eh? Aquí. Estás viendo que nos está no, estás viendo no esa, una, una. En una de esas me, no, sí me están dando ganas, porque ya. <risa> <risa> Ay, Dios de la vida. Oye, bueno. dice Carlos Puebla. ¿Cuándo se pone a la venta su libro izquierda? Quizá convenga. Eh, bueno, ya habrá oportunidad de, de platicar sobre eso, pero lo de Juárez. Lo de Ciudad Juárez. sí es muy importante eh, reiterar. Como ayer también aquí lo expusimos, que no fue debido a nuestra falta de voluntad asistir a la feria del libro de la frontera norte en Ciudad Juárez, donde está agendada la presentación del libro, pues no de izquierda sino de la disputa por México. La razón es muy sencilla: no hasta el día de ayer no teníamos seguridad de viajar. Y cuando el día de ayer nos anuncian que ya están los boletos de avión, los nombres de Alejandro y mío están, eh, son diferentes. Cambiados. Cambiados. No podíamos llegar al aeropuerto con la certeza de que pudiéramos volar si los nombres estaban, de los boletos de avión estaban así. Entonces, como ayer lo dijimos, nos da mucha pena por la gente que eh, pensaba sí. asistir, pero no. No, no vamos a ir, no vamos a poder asistir por esta, por esta razón. Habrá oportunidad, sin duda, de estar allá y ya se los haremos saber. Gracias. Sí, y sobre el libro Izquierda les vamos a hacer una, un anuncio formal. Han pasado cosas en estos, en estos días. Por supuesto que hemos estado en conversaciones con una editorial que tome, asuma el, el libro y lo vamos a lanzar porque lo vamos a lanzar, por supuesto. Y lo mismo haremos en su momento con la disputa por México, porque la, la tendremos que relanzar en otra editorial, eh, dado que ya eh, nos devolvieron nuestros derechos. Todavía no sabemos qué va a pasar con los libros que haya de saldo y demás, pero son cosas que les vamos a contar en su momento, conforme se vayan dando. Agradecemos ya tener por lo menos los derechos de ambos libros en las manos y pues estamos en, en ese en ese proceso. Señor Delgado, hay mucha información sí. buena. Yo propongo que nos vayamos. Les tenemos una sorpresa el día de hoy. Propongo, señor Delgado, si usted me lo permite, irnos a un corte y regresar con mucho. De una vez, vámonos. Eh, este espacio para cabecear eh, los, nuestros propios programas, cabeceamos, como lo hacen la gente que lo hace para YouTube, que tiene, y a nosotros nos gusta mucho sentarnos y reflexionar la noticia, las noticias, y luego cabecearlas y, y presentar lo que ustedes ya ven. Y estábamos discutiendo entre si era, era uh, había yo una frase que dice, éramos muchos y parió la abuela, era una de las, de las ideas para definir lo que está pasando adentro del pan. Como usted sabe, el partido Acción Nacional está en una tremenda crisis, eh, ha estado perdiendo, una, hay una sangría importante de votantes en Acción Nacional, ha estado perdiendo posiciones de poder, eh, casi en cada elección pierde y pierde, pero en un proceso que se ha acelerado en apenas los últimos cuatro años y en muy pocas elecciones para la renovación completa del, del país. Entre el 2018 y la elección del 2024, cuando ya se someten todas las gubernaturas, el mapa es probable que quede, bueno, ya ahora está transformado, es probable que quede casi reconocible al que se tenía en 2018, Álvaro. Yo creo que la, el próximo, de hecho, el próximo de, de, de este lunes que viene, en 8, con el resultado ya de las dos gubernaturas que van. A disputarse en la jornada electoral del 4 de junio, va a ser todavía más dramática la reconfiguración política y territorial de México. Pero justamente platicábamos de, de la propia circunstancia del Partido Acción Nacional. Hoy mismo, más adelante particularizaremos, pero hoy publica una encuestadora, Covarrubias y Asosados, una encuesta eh, sobre el Estado de México. ¿Y en qué, qué porcentaje tiene el PAN, según esta encuesta, si hoy fueran las elecciones? Un dígito. Y diría usted, no, oh, pero un dígito lo es hasta nueve. No, la preferencia electoral por el Partido Acción Nacional en el Estado de México es igual a seis. Apenas el doble del PRD, que tiene 3% de preferencia electoral. Seis por ciento. Ese será el resultado en el Estado de México, ya lo veremos. Igual que veremos si en Coahuila el PAN es capaz de tener más de un dígito. Digo esto porque, en efecto, tal como tú lo señalas, Alejandro, eh, al hacer, eh, al, al tener como, digamos, telón de fondo la situación tan crítica que tiene el PAN, aún así andan en un agarrón los dos principales prospectos a la candidatura presidencial del PAN y eventualmente de la coalición va por México. Me refiero a la senadora Lili Telles y al diputado federal Santiago Cril. Creo que hubo eh, una, un error de cálculo, Álvaro, al interior del mismo partido Acción Nacional. Porque a pesar de que Lili Telles estaba, era una mujer que cabe perfectamente en, dentro de la ideología del Partido Acción Nacional, es una clara representante de lo que se piensa en el Partido Acción Nacional, es una mujer de derechas, de derechas profundamente derechas. O sea, es una mujer muy de derechas. Y cabe perfectamente en el Partido Acción Nacional. A pesar de eso, Álvaro, no había la, pri, la crisis, la prisa, creo yo, de haberla incorporado en el, al PAN necesariamente. Ella estaba, acababa de, de traicionar a la izquierda para incorporarse a, al bloque conservador, pero a, en su incorporación al bloque conservador tenía la opción de irse al PRI que también se ha transformado en una fuerza de derechas, y siempre ha sido una fuerza de derechas, hombre, este, lleva décadas siendo una fuerza de derechas, pero eh, el PAN la incorpora y la potencia. Y entonces creo yo que quienes la incorporan y la potencia, es que es básicamente Marco Cortés, que la incorpora al Partido de Acción Nacional y le da una gran bienvenida, no mide el conflicto que se viene en el camino. No, Lili Telles, senadora del PAN, aunque ganó la senaduría por eh, Morena, se afilia al PAN el 28 de marzo del año pasado. Efectivamente, le da la bienvenida a Marco Cortés y ella dice, me declaro lista para mover almas y lograr una vida mejor y más digna para todos. Y luego ya afiliada al PAN, comienza a armar su equipo para apoderarse de la candidatura presidencial del PAN. Contrata nada menos que a Roberto Gil Suart, secretario particular de Felipe Calderón en la presidencia de la República, subsecretario de gobernación también en ese mismo gobierno, diputado federal y luego senador del 2012 al 2018. De ese grupo de senadores panistas identificados con la corrupción y con los sobornos que les entregó Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética, Roberto Gil Suart es uno de los senadores del PAN que eran prácticamente de la bancada del PRI y con este coordinador de campaña por la Presidencia de la República, Lili Tejles ha ido asumiendo posiciones muy eh, contundentes, entre ellas meter a la cárcel al presidente López Obrador, una mujer estridente, una mujer que eh, no tiene eh, medida en las expresiones eh, retóricas para lograr su, su cometido. Y claro que con ese discurso tan propio del PAN, del, de derecha, asciende a tal punto... De que está poniendo de entredicho, Alejandro, la posibilidad de que quien controla la estructura del PAN, que es Santiago Krill, gane la nominación, a riesgo, si se impone él, de que Lili Telles diga: pues es que me echaron el aparato encima, como ya lo dijo a Ay, partir que, de claro, las firmas. Es que ahí está el asunto, Álvaro. Eh, Lili Telles viene de traicionar a la izquierda, literal. Primero traiciona a los electores, porque los electores votaron por, el, por la izquierda y la llevaron a ella a la senaduría. Luego traiciona a Morena y después traiciona a Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de poder, por supuesto, de encontrar eh, lo que ella está buscando, que es básicamente el poder. Y ahora está sometiendo a la misma tensión. Había un alacrán metido, Álvaro, en Morena, y pues por voluntad propia el alacrán se salió del seno, digamos, como dice la frase, y, y se metió en el seno del pan. Ahora trae, las preocupaciones se fueron al pan y a toda la estructura del pan, porque Santiago Krill trabajó por. Mira, para, para, para apoderarse de la estructura del pan, tuvo que aceptar cerrar los ojos o se dejarse seducir por una estructura basada, dicho por Felipe Calderón, por ejemplo, y por otros, muchos otros panistas, una estructura podrida, corrupta. Y Santiago Krill aceptó todo eso con tal de, o es parte de lo mismo, y con tal de tener el poder para ahora sí ir por la candidatura presidencial. O sea, creo que cuando lo ves a la distancia... Lili Telles no sometió a, a Morena a una crisis del tamaño de la crisis que está sometiendo ahora al Partido Acción Nacional. Porque, como, como bien lo dices, si Lili Telles va a ser un mensaje terrible, tanto que hoy este, López Obrador decía, Lili aguanta, el pueblo se levanta. Que lo vamos a oír al rato y lo vamos a comentar, porque, porque parte de lo que el mismo López Obrador está razonando, ahorita lo, lo platicamos, este, eh, está a punto de, de, de exhibir al Partido Acción Nacional como un partido con, la, con los mismos vicios que Felipe Calderón denunció cuando no le dejaron imponer a su esposa como candidata. Sí. Ahora, hay que decir también lo siguiente, eh, eh, Alejandro. La crisis del pan no comenzó eh, ni siquiera del 2018 para acá. Lo que hoy el Partido Acción Nacional vive con este deterioro tan acelerado en términos de preferencias de los, de los electores, de respaldo de los mexicanos, viene de tiempo. Si tomamos... Como punto de partida, el año 2000, que es cuando gana la presidencia de la República el PAN, el, la caída, el desplome ha sido paulatino. Inclusive diría más, el PAN logra sus mejores números en términos ele, en, de, eh, ele, de, de, de electorales en la Cámara de Diputados en 2006. Y desde entonces a la fecha, del 33%, del 35%, ha ido cayendo, 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 cayendo. Y ahora, cuando pues no, es, no está en jauja el pan, sino en una situación tan eh, endeble, tan débil, tan enclenque, pues traen una, eh, un desgreñe entre Santiago Krill y Lilith Telles y ya ha escalado a tal nivel en la confrontación que ya no hay manera de que haya reversa. La semana pasada el sábado, pues ya con la irrelevancia que le da también el ser un partido tan menor, se celebró el Consejo Nacional una sesión del Consejo Nacional del PAN. Y claro, como Krill es el jefe de Marco Cortés, el presidente del PAN, están armándose una estrategia para que sea Krill el candidato. Un millón de firmas, dice el, el, el PAN. Y entonces la propia Lili Telles dice: ¿Cómo que un millón de firmas? Ni ¿Saben cuánto cuesta? ¿Saben cuánto cuesta recopilar un millón de firmas? 30 millones de pesos, dice, dice Lili Telles, y le pregunta a Krill: Oye, Santiago Krill, ¿es justo que compitas y diseñes el método al mismo tiempo? Apelo a tu talante democrático, compitamos con piso parejo. Es decir,. Parecía que todo estaba diseñado para que Santiago Krill fuera el candidato. Y, y que le entra Lili Telles. Y ya está exhibiendo Lili Telles, <laughs> efectivamente, la manera tan con la que está actuando el PAN, la cúpula del PAN, para que sea Krill el candidato. Tanto que hasta el propio Damián Cepeda el senador Damián Cepeda que también habla de Gandaya. Nada más que, fíjense, en 2018 ¿quién era el presidente del PAN? Alejandro? No sé él, Damián Cepeda. ¿Y quién fue el, y quién era el Gandaya en ese entonces para que se impusiera Ricardo Anaya? Santiago Cri, ¿no? ¿O quién? No, 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 pues bueno, eran los mismos, pero Damián Cepeda, el presidente Vamos, del, pues, del Cepeda PAN, en el, en pues era el Gandaya. Ahora, presidente. el que fue Gandaya en 2018, se queja de lo Gandaya, que es <laughs> la actual dirigencia, haciendo lo que él mismo hizo ¿Pero? y siendo del mismo grupo, Alejandro. O sea, es nada más que a Damián Cepeda lo hicieron a un lado y no hay manera de que Damián Cepeda pueda, pues... Superar la gandayes de hoy, la misma gandayes que él hizo en 2018. Bueno, y eh, lo que estamos viendo ahora, pues es, no me sorprende, digamos, eh, en Lili Telles, me sorprende que le hayan abierto la puerta sin calcularlo, porque no había necesidad de afiliarla. Y, y presumirla y, y ponerle foro y subirla y montarla. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo hacen? Yo tengo teorías. Yo creo que el presidente López Obrador siempre marca la pauta. Ha marcado la pauta todos estos años. O sea, quieran o no, está marcando, por ejemplo, los métodos de selección de la oposición. Hoy dice justamente, de hecho, el, el, en el país viene un texto interesante sobre cómo... Eh, el, es justamente López Obrador quien le marca la pauta a... a, a dice, Ma, Morena marca el ritmo a la oposición en su proceso de selección de candidato, dice el texto, ¿no? Y le marca la pauta también al, al Partido Acción Nacional a su interior, porque siento, Álvaro, que los partidos... PRI, PAN y PRD se dieron prisa para empezar a, a, a mostrar un, este, un ramillete de opciones en la medida en la que López Obrador iba mostrando lo que llaman por ahí este corcholata, los precandidatos, eh, mientras que López Obrador va exhibiendo la lista. López Obrador lo que hace en los últimos meses es decir, miren. Tenemos a este, a este, a este, a este, a este, es más, de los que estaban sentados ahí en la mañanera. También aquel y aquel y aquel son, mis, son candidatos de Morena y la oposición. No tiene nadie. Entonces los partidos empezaron a apresurar el mostrar. Se, se compraron la, la idea de López Obrador sin tener a los personajes y, sen, y sin tener control del método. Y entonces, de repente, de la nada. Eh, Jesús Zambrano se aparece un día con una lista y dice: nombre, tenemos a nosotros, tenemos a Silvano, a Mancera, tenemos a, a eh, ay, no me acuerdo quién más se había metido. Bueno, ya no quedan muchos miembros tampoco para meterlos en la lista. No, los del PRD son todos los militantes, son, todos son precandidatos. Ya, bueno, todos los ya hizo, presentó a todos los miembros del PRD como precandidatos, eh, ¿no? Porque y, y, no, pues una, baraja, una lista así. Sí, la baraja bastante tupida, cinco personas. Entonces, pero al mismo tiempo, si tú recuerdas, salieron las listas del PAN y las listas del PRI. Y en esa, en ese tratar de, de engrosar sus propias, eh, su propio desfile de precandidatos, creo yo, incorporaron a Lili Telles en esa lista. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hace la primera lista, Álvaro, casi a los dos días, en una conferencia. Dan, eh, Marco Cortés, te vas a acordar, hace él su propia lista. Sí. Acuérdate que incorpora. El año pasado. Sí. Incorpora varios. ¡Pum! Saca la lista y, y entonces señala. Y ahí empiezan a aparecer las Lili cada vez que revive estas listas. Pero es López Obrador el que apura. Eh, el que lleva. Al que marca el ritmo a la oposición y los obliga. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que el pan le dio juego a Lilith y sin saber que lo que pensaban que iba a ayudarles a simular que tenían muchos precandidatos se convirtió en un monstrito al interior que le está compitiendo ya y está exhibiendo, que es lo más temerario, está exhibiendo a quien es Álvaro, un personaje muy poco hábil incluso para defenderse a sí mismo. No, no es le puedes preguntar, no es hábil, no, él no tiene esa, ese tipo de habilidades para hablar en público, para ser carismático, para mm, responder a algo de bote pronto. O sea, y entonces lo está metiendo en una presión y la otra es canija. ¿Por qué? Claro, ya le dijo, le dijo también en un tuit apenas el 21 de mayo, mi posición ya la conoce el propio Santiago Krill, se lo dije personalmente. No iré a una interna en la que ya conocemos el resultado. Voy a competir en el método que se construya con los ciudadanos. Se trata de ganar, no de quedar en segundo lugar. Es muy eh, histriónica eh, Lili Telles, porque tiene la formación de los, de los lectores de noticias, claro. de los que aparecen a cuadro, que leen noticias. Eh, entonces... Pues claro, tiene un uso de lenguaje más eh, contundente que el de Krill, que Krill siempre ha sido un hombre muy eh, limitado en términos de comunicar. Y no me refiero solamente a comunicar como candidato, sino al interior de su partido. Recuérdenlo ustedes como candidato. De, a la jefatura de gobierno en el año 2000. Bueno, muchos aquí no se van a acordar. Pero yo sí, se asoleaba y le salía sangre por la nariz al ciudadano Santiago Krill. Y es que no lo vas a olvidar, nunca, se, ¿no? Sí, no, pues no. Entonces se ponía... Pues le pasa como a mí. Yo me asoleo un ratito y me pongo eh, rojo. Este, pero yo no soy candidato, ni me interesa. Él, y nunca ha ganado una elección. Nunca ha ganado ¿Nunca? una elección. Ni siquiera... Bueno, ni siquiera de... Nada, de nada, de nada siempre ha Yo me acuerdo cuando fue cuando llegó a diputado federal del PAN en el 97. Fue plurinominal, pues sí, venía de haber sido este consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral cuando todavía estaba en el control del gobierno las elecciones. Luego secretario de Gobernación, luego perdió la candidatura presidencial en el 2006, pero fue senador Plurinominal, premio de consolación. Luego es constituyente, plurinominal. Y otra vez es diputado federal, plurinominal. Entonces, si uno analiza su discurso, es un hombre muy aburrido. Sí, es muy aburrido. Es un hombre eh, con muy poco carisma. Sí. Y también pocas herramientas de lenguaje, Álvaro. Porque es. Alguien con pocas herramientas, óyelo hablar y, y él usa casi las mismas expresiones que usaba cuando era candidato en la en ciudad. La, cambia las situaciones, pues nomás le, le cambias el discurso ahí, dos, tres cositas, y es casi lo mismo que dice siempre. Sí, sí, digo, es un hombre eh, un poco dotado para la acción política. En términos de, como candidato, pues eh, quizá, tendrá, quizá tenga otras habilidades. Los billetes, por ejemplo. Oh, sí, o el a, oh, sí. El sí. billete. O administrar cadeneros, como diría y, Felipe Calderón. Bueno, no me gusta esa expresión de, de Calderón, menos viniendo de él, pero bueno, es, él la escribió y... Pero es y importante es, porque pero es, lo dice él. Porque este, refiere efectivamente lo que ha sido, en lo que se ha convertido el PAN. Pero él fue administrador de los grupos eh, en... en Digamos, en acuerdo con Rafael Moreno Valle, que se había convertido en el líder más que Krill, ¿eh? Sí, no, es no, que era, era por candidato Álvaro Natural. Entonces, Krill y Moreno Valle, durante los años del peñismo, eran los que articulaban todos los grupos. Al morirse Rafael Moreno Valle, el único que conocía a todos los, los arreglos con los grupos en todos los estados era Krill. Y Krill lo que hace es: a ver, no se mueva nadie. Ese, esa es la gracia. De haber vivido Rafael Moreno Valle. Otra cosa es: mira. Ese sería ver, hoy el, el prospecto presidencial no, más claro. fuerte, porque hay que recordar Digo, que so, cosas para, empezar, para empezar, su esposa sería. Gobernadora. Claro, gobernadora. Y la caja de Puebla sería es para correcto. Moreno Valle. Iba a decir dos cosas con respecto a lo de Moreno Valle. Había mucho dinero, Álvaro. Claro. Moreno Valle, siempre que volteabas hacia los grupos que manejaba Moreno Valle. Puro era dinero. Dinero, 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 dinero. Y dinero traían, en serio, no tonterías. No, no, no tonterías. Traían tanto dinero que traían desde hace mucho tiempo, Álvaro. No iba a ser candidato presidencial y ya traía, por ejemplo, equipos de prensa. Equipos de redes, equipos, es más, granjas, administraban granjas de bots. Estructura electoral. Una estructura en el país. electoral. Con la y luego, que se quedó cabeza de vaca. Bueno, no, una parte, mira, porque yo creo, Álvaro, que lo que Moreno Valle estaba haciendo era mantener, irse comiendo una parte de ese PRI, de, de ese pan de krill, a la vez que se estaba comiendo a los calderonistas, calando a todos los calderonistas. O sea, iba comiendo, no, no distinguía. Y creo yo que el error de la, de, de, digo, desde donde, desde donde yo lo veo, porque el especialista en pan eres tú, pero de, como veo yo a Marco Cortés, es un personaje que para triunfar tiene que hacer a un lado a muchos. Entonces mantenerlos lejanos, distantes. Entre ellos Calderón, obviamente, Margarita Zavala, todos ellos, ¿no? Hacerlos a un lado, irlos dejando en el camino. Pero Moreno Valle, que era un hombre más hábil, que traía muchísimo dinero, hacia lo contrario. Sumaba, sumaba, sumaba. Ve nada más cómo se le sale de control, de control una sola que incorpora una persona, Lili Telles, que incorpora en esa estructura. Y te faltó otro sector muy irrelevante que Moreno Valle pretendía y estaba logrando... Cooptar. Cooptar. El PRI. El PRI, por supuesto, sí. claro. Por el supuesto. PRI y el PRD claro. y, y el Partido Movimiento Ciudadano, no, ¿eh? No, les encantaba o el... Sea, Moreno Valle le encantaba al PRD, bueno, lo que queda al PRD. Claro, les o sea, encantaba. Ocurre una tragedia, muere Rafael Moreno Valle, y entonces se queda eh, Santiago Krill como el administrador del poder en el PAN. Y, y vaya, eh, es, es, el, es, el, es el líder, o sea, es el dirigente más relevante. Líder, yo no, por eso no les llamo líder a, a cualquiera menos a los coordinadores parlamentarios. Líder Julio César, digamos, Napoleón. Líder. Este Roosevelt. Sí, o, o alguien, no, alguien que no necesita tener un cargo para ejercer un liderazgo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, ¿y el pan? Pues es el de Krill, que es el pan de Fox, Alejandro. Mediocre. Grises. Grise. Eh, Ladrones, sí, hipócritas, corrotos, chuecos, chuecos, o sea, engañosos, no, este, no, 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 no inescrupulosos, capaz de lo que sea, de lo bueno, que sea. Por eso el pan está en la condición en que se encuentra. Claro, aún. claro. Entonces, nada más que la llevaba muy a todo dar Krill, porque él era el que articuló además va por México junto con Claudio X González. Y le brinca Lili Telles. Es que ese es el asunto. ¿Lili Telles va a ser candidata del PAN a la presidencia de la República? No, no hay manera. No hay manera. No hay manera. No hay. Es que mira, dice, les, les, impone, les, les impone López Obrador que incorporen a Lili Telles. Fíjate bien. Porque son en días, Álvaro, en el que él presenta su primer listado de, de precandidatos. Te vas a acordar. Rápido sale Marco Cortés, luego sale Jesús Zambrano, luego sale el PRI, el PRI se tardó más, les impone eso, y luego les impone el método. Porque no estaba en su idea, Álvaro. La encuesta. Una encuesta. Y luego ayer, este, no sé si, si agarraste, porque lo dice con zorna, lo, se lo disfruta cuando dice, <laughs> dice, este, dice él. Dice, ya estoy viendo que, eh, que van a terminar haciendo encuestas, ¿verdad? Le, <laughs> le dice a la oposición. Eh, dice, para allá van. Están pidiendo firmas. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque las falsifican. Y no hablo al tanteo, tengo pruebas. Obvio, pues se refiere a Margarita Zavala, que falsificó firmas. Este, obvio se refiere a, pues, casi todos ellos. Digo, en la oposición. Casi todos, Álvaro. Hasta el Bronco. Este. Aquel, ¿cómo se llamaba? El, el Tigre, el, el, el Jaguar, el. Ríos este, Peter. Ríos, hasta ese. No, pues claro. O sea, ¿no? buenos claro, para bueno, falsificar firmas. ¿Pedro Ferris? Pedro Ferris. <laughs> no hace mucho, Alejandro. No, es que estas cosas se olvidan. No hace mucho. Entonces. A ver, mira. Mira. Eh. eh cuando este, este, esta, eh, este requisito de recoger firmas, tú te acordarás que en 2015, Ricardo Anaya fue candidato a, a presidente del PAN. Uno de los requisitos fue tener firmas. Pues apenas se emitió la convocatoria y ya... Sí, y ya... Tenía Ricardo Anaya lleno el pan de firmas. Pues ya las tenían. Y, 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 y el, que, el que buscó la presidencia del o sea, pan ya, fue Javier Corral. Sí. ¡No, hombre! No, hombre no. ¡Lo aplastaron! Lo aplastaron, sí, lo aplastaron. Estos mismos. No, estos mismos, claro. Lo aplastaron y lo echaron. Y lo porque aún bueno. cuando, cuando Krill... No, Corral. Eh, no, por eso, pero cuando Krill era cercano a Corral nomás le doró la píldora. Sí. Terminaron, por eso te digo. O sea, su manera de crecer, de, la manera de crecer de Marco Cortés es echando a un lado. Se les ocurre meter el alacrán, porque venía de ser un alacrán, Álvaro. Sí, ya. No, se, no se había comportado bien. Venía de comportarse como un alacrán con Morena, con la izquierda, con los votantes de Sonora, Álvaro. Se había comportado como un alacrán, porque la eligieron... Pe, ella se hizo pasar como alguien de izquierda para que la eligieran. Se había comportado ella como... Y, y, y agarran a Álvaro, sí. Y se lo echan al seno, como dicen, como decían los viejos, ¿no? Híjole. Bueno, hay hora, hora que resuelvan, va a ser muy interesante. O la, o, la, o la sepultan bien o les apesta el rancho. Lili <laughs> Está muy padre. Te propongo que vayamos a ver este video que nos preparó nuestro compañero Ben Rosa. En los últimos días, la el... dirigencia del partido Acción Nacional planteó definir la candidatura presidencial por medio de la recolección de un millón de firmas. La propuesta ha generado reclamos al interior del partido, en especial por parte de la senadora Lili Telles. A pesar de haberse mudado del partido oficial al panismo en menos de tres años, la legisladora es una de las principales contendientes para la candidatura presidencial de la oposición para el 2024. Ahora, Telle se confrontó con el diputado Santiago Krill Miranda, al que atribuyó la propuesta de recabar firmas y contra quien busca competir por una candidatura que ya se le ha negado dos veces. La exconductora de TV Azteca cuestionó al presidente de la mesa directiva de San Lázaro a través de sus redes sociales, pues dijo que la recaudación de un millón de firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos, y por lo mismo acusó que Krill recibe financiamiento extraoficial. Además de Lili Telles y Santiago Krill, en los primeros lugares de la intención de voto del panismo hay otros aspirantes como Ricardo Anaya quien no se encuentra en el país desde agosto de 2021 en el marco de las investigaciones de la trama de corrupción de Odebrecht. Lo cierto es que Lili Tellez se ha colocado entre las mejores opciones de la oposición al abrazar la polémica mediante insultos, improperios y una abierta confrontación hacia el presidente López Obrador como un estilo que la ha colocado en esos sitios y que ahora busca emplear contra Santiago Krill. ¿Y qué dijo el presidente López Obrador? Está preocupado, ¿eh? Está preocupado por lo que está pasando con Lili Telles. Escuchemos. Por eso este no deben de dejar afuera a Lili Telles. Este, ya la están queriendo hacer a un lado. Este, y Lili Telles está muy bien posicionada en las encuestas. En primer lugar, además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos. Es buena candidata. Que no la quieran este marginar. Es como para decir este Lili aguanta, el pueblo se levanta. <laughs> Bueno, ese es otro asunto. Bueno, Alejandro, pero también ya respondió Lili Teyes y también con, eh, el, con, con en verso, según ella. Andrés, controla tu estrés, la gente se cansa de tanta tranza y ni así alcanzarás fianza. Ay, ay, bueno, bueno y le quita lo de pinche tranza, ¿verdad? Entonces lo de puritana. Escuritana. ¿eh? Es el pan Es el pan, hombre Pues es Qué el bonito pan. <laughs> Qué padre Oye, pero lo, lo que no está padre, Álvaro Para ser alguien de la, de la oposición Es lo que, los números que salen Porque son, nos vamos a ir muy rápido Porque les tenemos, como les decíamos Una sorpresa hoy eh, Nos vamos a ir muy rápido con estos datos De las encuestas El día de hoy publica el periódico Reforma, Álvaro que la carrera por la candidatura presidencial al interior de Morena se perfila con entre dos aspirantes, básicamente. Es la jefa de gobierno, y Cla Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. Eso es lo que dicen en las encuestas. Ya no, ya no les da. Álvaro. Reforma. Sí. Dice reforma, ¿no? Sí. Ya no le da a Dan Augusto, ya no le da a Ricardo Monreal. Es ya entre dos personas, dos, dos candidatos. Lleva a delantera Claudia Sheinbaum como casi lo dice la mayoría de las, de las encuestas. Pero los otros datos... Eh, son todavía más interesantes, es la intención de voto. Morena se mantiene firme en la cima eh, y lejos de sus rivales. concita el 49% de las preferencias, 49% por encima de un 20% de intención de votos por el PAN y 17% por el PRI. Y bueno, 2% para tu partido, Álvaro, el de la Revolución Democrática. Sí, efectivamente, las cifras de reforma... En preferencia de voto, son así, obviamente el PRD perdería el registro. Eh, y el PT y el Verde, apenas. El Partido Movimiento Ciudadano, 5%, que está, digamos, en su, ¿En su, rango? En su sí. rango. Pero hay una. Efectivamente, hay el dato fundamental, desde de mi punto de vista, es que Morena tiene 49% como partido, ¿eh? No como coalición, sí, no, no, como no, partido. Como partido solo. Como partido solo. Y luego, ¿cuáles son las preferencias por los aspirantes de la oposición, incluyendo a Lili Telles y a Krill, a los que nos hemos referido? Son casi marginales, 6%. ¿Saben quién les gana? Nadie. Nadie es el rey de la oposición. A ver, a, ah. a la pregunta de, de quién es. Eh, por ¿Quién, quiénes, preferiría? ¿Quién preferiría? Krill 6, Lili 6, Ricardo Anaya 5, Beatriz Paredes 5. Ahí no viene, pero nadie. Nadie Ninguno es el más alto. Es el más alto. O y sea, en todos la, los escenarios. Nadie debe andar más o menos como en un. Son 12, son 22. Nadie anda en un 68%, más o menos. Híjole, Álvaro. yo la. Yo no, Aún no, más. 78%. Mucho. Yo, lo, yo revisé... El temprano. que gana es nadie. El que gana es nadie. Yo revisé por eh, temprano la, la encuesta completa y déjame decirte este, que el, la preferencia, bueno, y nadie, es que no alcanzo a ver de aquí en... Ah, aquí lo, lo... Porque sí vale la pena porque el, es, es, efectivamente... Mira, a ver, voy, voy rápido. Pero mientras encuentras el dato, sí, Alejandro, te lo en paso. los careos, en los careos, todos ganan hasta Dan Augusto López Hernández, ante Krill, ante Lili Telles, ante Colosio, todos los careos, en todos los careos, aquí estamos viendo a Dan Augusto López frente a Lili Telles, a Krill y a Beatriz Paredes. En todos gana eh, Adán Augusto López, si fuera el caso, pero el que, la que gana con mayor amplitud, casi igual que Marcelo Ebrard, hay que decirlo, es Claudia Sheinbaum. Pero en todas las combinaciones posibles, ganan Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Por, mira, eh, es mucho más competitiva. A ver, regresate la siguiente. Es, es muy es arrollador, pues, ¿no? Nada más simplemente cualquiera de los dos son arrolladores. Eh, Claudia Chemón ganaría por el 40, doble de votos sí. a, a Lili Telles. Vete ahora a la siguiente. A Crilia a tres paredes. Y Marcelo ganaría por 13% eh, por ciento de los votos. O sí, sea, también es mucho también, una distancia también. brutal. Mira, ahí, ahí te acabo de pasar, Álvaro, la, le acabo de pasar a Luis la gráfica, porque, a ver. ¿Quién preferiría? No sabe. El gráfico? 50, no, otro. Dos. No sabe. 59. Es que eso es... ¿Quién es gana? 59. Que, postulen a 50 a no sabe. A no sabe. Hay que... Pero, pero ponla porque... porque Te digo. No, eres cruel. No, verdad. pero yo qué. Pues es reforma en todo Mira, caso. ¿Quién preferiría que fuera el candidato presidencial de la... <laughs> pri, PAN-PRI-PRD en 2024, dice. Y luego sale. Santiago Krill... 6%. A la Lili cabeza, Tey, ¿eh? A la cabeza. A la cabeza brutal, la cabeza, no, con no, 6%. Eso, eso no se lo podemos negar. No, no, no. Krill sí. <laughs> al frente. No, 6%, brutal. 6%, 6% Santiago Krill. Lili Telle, 6%. Ricardo Anaya, 5%. Beatriz Paredes, 5. Alfredo Del Mazo, 4. Claudia Ruiz Macié, 4. Mauricio Vila, 3. Teresa Jiménez, 3. Mauricio Curi, 2. Enrique de la Madrid, que tiene en campaña casi seis años, 1%. No, hombre, pero hay uno. un liderazgo indiscutible. Pero, Santiago Krill al sí. frente con 6%. No, sí, ese, ese es nuestro líder. Y pero tiene, tiene, mira. A, Enrique de la Madrid me, le gana otro. Otro, es lo que te iba a decir. <laughs> lo, lo malo es que Enrique de la Madrid, que lleva seis años de, eh, en todos los noticieros, Álvaro, porque le abren... La televisión todo el todo, tiempo, todo, todo el todo, tiempo. Sí. Enrique, la Madrid lleva, como les decimos, seis años de campaña y tiene 1%, le gana otro que es más hábil, no ha aparecido en ninguna pantalla, no le abren todos los medios de comunicación, pero ya lleva 2%, un 2%. Por ciento. Pero el verdadero rey. El líder. El, el líder indiscutible, indiscutible. No sabe. ¿Cuánto? 59%. Pues Postulena, no sabe. <laughs> Hijo de la fregada, esos son crisis no fregaderas. Ahora vamos al, al, a la otra rápidamente. Nos vamos a la que, a la que publica eh, Covarrubias y Asociados sobre el Salvador, Estado de México, sobre el Estado de México. El, es una es una también una encuesta muy muy contundente porque es de mayo. Tiene unos días de de que Covarrubias y Asociados hizo este levantamiento de la encuesta y ¿Qué preferencia tiene Delfina Gómez? 48%, mientras que Alejandro del Moral eh, tiene 29%. 48, 29, esto por la. para elegir gobernadora por coaliciones. Pero hay un dato más contundente, Alejandro. El dato más ¿Cuál contunden... de las siguientes candidatas representa un cambio para el Estado de México? Bueno. Le, le pone 57 Delfina. 25 del Moral no sabe 18. Sí, pero en el en el caso hay otra gráfica que yo en mi tuit de la mañana no lo incorporé, si hoy fueran las elecciones para elegir gobernadora del Estado de México, ¿por quién votaría? Delfina Gómez 62%. Así es. Alejandra del Moral 38%. O sea, es la es la intención de voto efectiva, ya disincorporas los no sabes, los quién sabes. Y ahí está el dato. Delfina 62, Alejandro Monal 38. Es casi el doble, Álvaro. Híjole, sí, pero... Eh, ya dije, estamos... ayer, ayer advirtió, nos advirtieron aquí que estos datos siempre son mentirosos. Hasta cierto punto, porque la realidad logra imponerse muchas veces. Aguas, nadie se confía. Estamos a nueve días de la elección. El próximo miércoles llegan a su fin las campañas electorales en el Estado de México. Lo mismo en Coahuila, donde también hay eh, hace aire. Y entonces, pues aquí, como les hemos dicho, vamos a darle. Seguimiento. Vamos a, a dos cosas, Álvaro, rápidamente. Una primera, bueno, antes de, de cambiarnos, una prim la primera gráfica de esta misma encuesta de Cobarruez es muy también muy impactante. En términos generales, dice, aprueba o desaprueba el trabajo que están haciendo López Obrador por un lado y por el otro lado Alfredo del Mazo. En el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador. Tiene una aprobación del 71%. Y una eh, y, al, y mientras que Alfredo Del Mazo solamente 27% por ciento lo aprueba y cuarenta lo, lo, desaprueba. lo desaprueba. También eso gravita en una no, bueno, elección. Claro, claro, bueno, claro, claro, porque no está, pero va en la en la boleta. Y también me gustaría la siguiente gráfica, nada más para el último dato. Ya no por coalición, sino por partidos, no por candidatos, sino solo intención de voto por partido. Morena trae 46%. La otrora gran fuerza, la aplanadora del Estado de México, la que ha dominado por más de 90 años esa entidad, el PRI, trae 18%. ¿Y el PAN que alguna vez disputó el poder al PRI? Tristes, 6%. 6%. Es, bueno, ahí, ahí está, esto, esta gráfica te lo dibuja, así que, pues bueno, dentro de una semana, casi eh, ocho días, hay nueve días hay que irse a, ir a votar para que esos datos sean reales. Pues Eso sí. es lo que hay que hacer. Álvaro, la segunda cosa que, que, que les, les, les queríamos contar es que. Eh, Tuvimos la oportunidad de conversar, estuvimos insistiéndole mucho a la secretaria de seguridad, a Rosa Isela Rodríguez, que nos dieron una entrevista amplia y, como le hemos estado insistiendo, a otros personajes más de la política que tienen algunas aspiraciones hacia futuro, eh, o que nosotros pensamos que tienen aspiraciones hacia futuro, porque le hemos preguntado varias veces a Rosa Isela Rodríguez, aquí una de ellas, otra en otra ocasión le hemos preguntado que si le interesa la Ciudad de México no y o oh, también insistimos en esto y platicamos con ella no, la única oportunidad que tuvimos fue irnos a alcanzarle en su casa y le hicimos esta entrevista este, platicamos con ella y se las vamos a presentar a continuación así que se quedan ustedes con esta conversación sí es una entrevista eh, periodística con la secretaria de seguridad pública sobre si quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, y dice que sí, y dice por qué. Y, por supuesto, es una entrevista periodística que aquí le presentamos a usted, y de esa manera, Alejandro. Oye, ¿te llevaste el libro? ¿Qué? ¿El libro, el que, el que yo había pedido para mí? Sí, ¿cómo no? Pues... Vamos a verla. Vamos a verla. Gracias. Entonces, allá de arriba, ya, ya, ya. Sí, gusta. las camaritas estas, mire, esas. Pero estas eh, secretarias son, es una, un acervo de periodista. Mira, sí, tengo a dónde, a dónde, cada... Cada dos Ay, jole. La egoteca, secretaria. Sí, pero todas, pues si yo sí ella... acostumbré siempre a archivar sus archivar notas. Y, este, y lo que iba escribiendo, así pues, pero a mí me gustan y guardan las fotos y todo lo que sea que haya estado en el 97, ya yo me hice y hasta aquí se quedó esa Desde el 95, no, pero madre, entra, madre, entra, madre. entra hasta el 90. No, mire tengo 91 y así, o sea tengo... Ah, primero fue la afición la no, afición. Sí, pero tengo del 88. La afición eh. en el 88. Ahí está. Un... Ay, pero desde antes. Del sí. De la afición y luego brinca la también, jornada. No, también estuve en el universal. Sí. Este, estuve en la afición. Y luego estuve, me fui a ASPA un rato, a la Asociación Sindical de Pilotos o Aviadores, sea, ahí me pagaban muy bien. Y luego regresé a, a la afición, porque extrañaba. La afición. Sí. Y luego me fui al universal. Pero antes. Trabajé también en el radio, en Televisa Radio, estuve en varios lugares. Y luego y en la jornada, y ahí en el 97 renuncié. ¿Y ahí se le hizo el corazón hacia la izquierda sí, o cómo no, estuvo? Pues bien? ahí conocí a los líderes de la, de la izquierda. Ahí, como por el 89, conocí al hoy presidente. Ya tiene unos años, un pues, poquito más de treinta y tantos años. Ahí lo conocí en el periodismo. O sea, yo era trabajadora de los medios y caminé con él en el 91, un rato en el 94 también. Entonces, en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas sí, en el 94. Sí, sí, él, él fue. Allá están unas fotos donde. Eh, Allí se ven, mire, allá en el arriba sí prende la luz allá. a ver aquí la, pre la prendemos estamos metiéndonos a la casa de la de la secretaria eh sí, venga. quiero decirles Mira, Aquí está la foto miren hay dos está esa y a poco está usted secretaria sí. entonces era un poquito años este atrás qué joven se ve Pongo que bueno de Manuel. Y aquí está la otra, miren. Es, es una. Esas son fotos de Elsa Medina. Que no me imagino, de Elsa porque, Medina. Oh. Que en ese tiempo. Pues sí, era, y aquí está, miren, con, con mi hija. Cuando era. Ahora ya tiene. Más. Ya es madurita, pero en ese tiempo era una niña. Una niña. Y aquí está con mi nieto. Ese es el nieto. Y aquí están este con los niños también. Ah, pues Acá. es cierto, ahí está no. el chiquillo del Ajá. presidente. Sí, es ahí, está. ahí está su nieto. Sí, aquí hay, mire, una foto mía con mi tío. Es ¿Esa es Sí, así está. Entonces, así, entonces pues, ¿qué como la... ah, ¿no? no eso? No no la... Pues la no sí. No. Sí, gracias. Pues sí, gracias. No sé. pues, ya... Es que este libro se llama Obligado a Matar sí. Fusilamientos de Civiles en sí. México. Este es el libro de todo por proceso, sí. yo no so ni siquiera lo conocía, lo encontré ahorita revisando su no, librero, sí. pero está editado. Está dictado en... en Híjoles, ¿no? ¿no? No, 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 no tiene la fecha. Primera edición, no tiene la fecha. Aquí más bien la fecha de la impresión. Debe ser en 93, 15 de septiembre de 93, un año antes de que yo entrara a proceso. Pero es un libro que tiene testimonios, Fusilamientos de Civiles en México. ¿Y se lo pido prestado? Claro, sí se no, lo presta, No, pero... sí lo devuelvo, sí lo devuelvo. Bueno, vamos a ver si si encuentro un sustituto, te lo regalo, pero es que dicen que no se deben de... Prestar, ¿Prestar y menos regresar. libros y que menos regresar, pero no hagas caso de esa conseja popular. Yo sí los devuelvo. Ah, Oiga, allá arriba me di cuenta que tiene usted cámara secretaria. Ah, bueno, es que son modelos bien pasados y el que me gustan a mí mucho me gustan um, guardarlas y pienso en todo lo que todos los recuerdos que pudieron haberse tomado y pienso que la parte de la de la memoria es a veces la memoria humana es flaca entonces Pienso que El de la... respaldo sí. gráfico. Y me gustan las fotos mucho. No es que sea fotógrafa ni mucho menos, pero me gustan las fotos de mi familia, de todo. Este... Hay cámaras, pero sí. también hay esas, ma... esas maquinitas ah, de coser sí. o de costura o qué son. Y luego ya hay otras máquinas de escribir sí. mecánicas. Ajá. Pero de estas cámaras les puedo decir... Este. ¿Puedo colocar el, sí. el trópolo, por favor? Este, les voy a decir, mire, allá están las, allá están las, allá están las cámaras. Las, ah, esas cámaras. Sí, claro. Allá están las cámaras esta, esta. y aquí están las máquinas de coser. Sí. Pues fíjense, a Álvaro, que en algún momento de mi vida, cuando, pues, tuve que salir adelante, también cosí a máquina en fábrica también fui costurera y estas y máquinas se... son para costurar esos, para pero yo las tengo en... se... sí, esas sí cosé, pero las guardo pues como recuerdo así de que de una labor de una de un trabajo que yo tuve para salir adelante y después cuando trabajé con un eh, con un pues con un judío el judío al tiempo vio que yo le podía hacer perdido, la nómina, entonces solamente cocía y ya después se fue, fue a trabajar a cuestiones administrativas. administrativas. Y me pagaban mejor y me dejaban estudiar. Y todo. Entonces, este, pues todo le he trabajado también, de, vendía platos, también he sido cajera. Antes, pues para sacar adelante la familia, todo he hecho. Pues hasta trabajó, de periodista. Hasta de periodista. Eh, nos conocimos hace ya también un buen número de años. Seguimos siendo jóvenes. Seguimos siendo pues jóvenes. Siempre tú más que yo. <laughs> pero, yo no soy secretario de seguridad pero, pública. Pero sí te, te diría que, este, que he vivido la vida, mis 63 años, intensamente. Y volvería a vivir. Lo mismo si me preguntaras, haría exactamente lo mismo. He vivido bien y con mucha intensidad y he sido muy feliz. Del, en el 97 pone fin a una carrera periodística para entrar a la administración pública. Sí. Estamos hablando de 26 años, sí. casi tres décadas sí. de ya estar en la administración pública. Sí. Y es la primera mujer secretaria de Seguridad Pública, es un reto importante. Sobre todo, sobre todo porque el presidente López Obrador dijo ya reiteradamente que mientras no se serene el país, no se va a poder acreditar el gobierno de la Cuarta Transformación. Se está serenando. Todavía no tenemos los resultados que, que esperamos, pero ya iniciamos el camino hacia la pacificación del país. Ese camino no tiene retorno. Y todos los días trabajamos y nos empeñamos. No es un trabajo de una persona, es un trabajo de un colectivo y de muchas personas que trabajan en materia de seguridad y que están en las calles de nuestro país. Desde el más... Joven policía, hasta el más eh, importante secretario de Estado este, de otros, no yo. No, general secretario Debe, de la defensa. Nada todos menos. trabajamos en materia de seguridad y todos estamos convencidos de que sí estamos avanzando. Estamos avanzando y no quiero hablar de cifras, pero te hablo de la materia de percepción. Se ha bajado el tema de la. Percepción de inseguridad. Y por supuesto que no hay eh, todavía satisfacción. Nos falta. Nadie está diciendo que ya eh, cumplimos con nuestro compromiso de pacificar, pero vamos bien, vamos hacia allí. El tener a mis manos este libro que se llama Obligado a Matar, que son fusilamientos de civiles en México, me lleva a preguntarle también sobre los abusos de poder desde las Fuerzas Armadas. Tenemos un ejército, fundamentalmente el ejército que en varias etapas de la historia reciente de México ha estado involucrado en abusos de poder por acatar las órdenes del poder civil. La masacre del 68, la Guerra Sucia en la década de los 70 y parte de los 80, los fusilamientos en Tlatlaya apenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Dice el presidente, ya no hay matanzas en, en México. Las, no desde el Estado. Las cometen en todo caso... Entre grupos delictivos. Ahora, yo creo que, y tengo la certeza, de que la, las instituciones civiles, militares, hacen lo que dice el mando superior. Que es el Estoy de la República. Claro que sí si el presidente dice la línea es pacificar el país y no hacer este tipo de enfrentamientos e ir a levantar pueblos e ir a hacer una cosa distinta a la que se piensa que nosotros eh, como autoridades hacemos a evitar precisamente un tipo de racias, de levantamientos eso no eso nosotros sabemos que eso está proscrito de nuestra actuación, pero también, también tiene que ver cómo han cambiado, cómo se han modificado los tiempos, digamos así, las sociedades. La sociedad ya está más pendiente de todo. Ahora hay redes sociales y en todos lados dicen que, como el himno, ¿no? Este, como dice el himno, un soldado en la vida te dio. dio y ahora dicen un reportero en cada dueño de teléfono. Todo el mundo graba, sales y hablas y te graban. Mira lo que están haciendo. Por ejemplo, <laughs> ¿vamos a sentarnos? ¿Sí? ¿Cómo no? <laughs> ¿Sale? Vámonos. Adelante, secretaria, está en su casa. Gracias. Literal. <laughs> Ustedes me dicen. En ese verbo. ¿En qué este? En, que en sí, este. Gracias. Yo me voy a cruzar, querido. Nos estuvimos paseando entre los libros de la secretaria y fotos. Eh, nos y vimos las fotos, vimos las fotos de la secretaria. Nos metimos casi hasta la cocina, sí, no, no hasta la cocina, <laughs> pero casi hasta la cocina. Eh, y nos da mucho gusto que nos reciba aquí en su casa. Ya sé que somos muy insistentes y y le estuvimos dice y dice y dice y qué bueno que se abra un espacio, aunque sea aquí en su casa y se lo agradecemos mucho, secretaria. Y yo quiero abrir, si usted me lo permite. Eh, preguntándole sobre la Ciudad de México, porque sí hay, eh, digamos, una diferencia importante entre lo que está sucediendo en el resto del país, que están bajando los, los números de la incidencia delictiva, pero a otro ritmo de lo que ya se logró en la Ciudad de México. Y eso debería tener una, una explicación, secretaria. Que sería muy importante que usted la, la dijera. Sí, bienvenidos. Gracias. <laughs> Gracias. Aunque se metan hasta la cocina. <laughs> este, bueno, lo que yo debo decirles es que el modelo de seguridad actual en la Ciudad de México inició hace muchos años, casi 22 años. En ese tiempo era el señor hoy presidente Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno. Y él decidió el camino que era el mismo que hoy está siguiendo. El modelo de atención a las causas son programas sociales, empleo, educación, toda una serie de, de temas que también incluyen la atención a jóvenes, el hacer preparatorias, el hacer una universidad de la Ciudad de México, en fin, muchas acciones que hizo. Y al mismo tiempo, el camino para hacer eh, una buena, buenas investigaciones de los casos, de manera que no hubiera impunidad. Y también este modelo en que dividió a la ciudad en 70 coordinaciones territoriales. Él hizo el modelo, muchos participamos en el aterrizaje de este modelo de la atención por sectores, por las reuniones en la mañana igual, este, muy temprano se reunía el jefe de sector de la policía, el Ministerio Público, el juez cívico, el representante del entonces delegado, ahora alcalde, eh, también eh, la, la propia Procuraduría de aquel tiempo, un representante. En cada zona de la ciudad se reunían estos este, servidores públicos. Para atender la problemática de la zona, eso ahora lo elevó a nivel nacional con sus eh, bemoles, digamos así. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, para salir de, de en otro estado, en otra entidad, el ejemplo de Michoacán, donde venían los índices delictivos y la violencia hacia arriba, hubo cambio de gobierno, el gobernador estatal, y han venido a la baja los índices de violencia y de homicidios en esa entidad. Llevamos 13 meses a la baja, esperamos que así siga, porque ya esos 13 meses ya es una tendencia. Entonces, en aquel tiempo también con el, el presidente López, hoy presidente López Obrador, se recibió una ciudad complicada que la había recibido a su vez el presidente con más de 120 robos de vehículos al día y era complicado porque eran, muchos eran con violencia y había también pues eh, lo que ustedes saben la participación de muchas autoridades en ese delito entonces todo eso cambió digamos no se acabó con el delito, pero ya se sentaron las bases para que despi... se bajó la incidencia y se sentaron las bases para que después viniera este el hoy canciller Ebrard como jefe de gobierno y también siguiera el camino. En fin, eh, no es un camino en la ciudad de hoy. La eh, señora jefa de gobierno ha hecho muy buen trabajo, encabezado por el eh, secretario. Omar García Harfuch pero mire, es difícil la comparación. En ninguna otra entidad hay 88 mil policías como los hay en esta ciudad. Esa cobertura no la tiene otro Estado. Ojalá que hubiera... Este, buenos salarios, como aquí, policía capacitada, este, policía que también se siente observada, porque ahora toda la Ciudad de México, cualquier cosa que es una, un policía, lo graban, lo filman. Entonces, este el avance también eh, con las cámaras en la ciudad es muy buena. Eso tampoco lo tiene eh, otra ciudad con 70 mil cámaras que no se hicieron ahorita. Se vienen haciendo claro que la jefa de gobierno le ha dado un gran impulso. Pero tiene que ver también y sobre todo con el actuar de la fiscalía, con que no haya impunidad, porque pues en el país hay muchos lugares en donde las policías trabajan, se ponen en riesgo, detienen y lo sueltan los... los este Huelles. Pues sí, pero también los ministerios Estamos públicos. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue, digamos, la, el embrión sí. del modelo de antidelincuencia, anticrimen sí. en, en esa etapa de López Obrador. Yo lo que digo es, eh, a mí me tocó que me instalaran la primera coordinación territorial en la colonia Morelos, Tepito, eh, en el mes de marzo del 2001. Hace 22 años. Ajá, y a mí me gustó mucho porque nosotros, eh, una cosa es escribirlo. Y otra cosa es irse a la calle, es irse a atender a la gente, es irse... Y en Tepito, pues, Ajá. con el estigma sí, que históricamente sí, sí. ha tenido. Pero revisen las cifras de ese tiempo y cómo bajó la incidencia delictiva, porque llegamos con más cosas, Álvaro. Eh, sí a perseguir a los delincuentes y a que estuvieran en, tras las rejas, pero también se llegó con el modelo de atención a la salud, de, de llevarse, perdón, a los chamacos a la escuela, este, de dar eh, también eh, un cierto tipo de, digamos, de pláticas, porque había una compleja situación, a veces lo sigue siendo, sobre el tema de la violencia familiar. O sea, había muchos, muchas problemáticas y que eso nos llevó un rato. Después llegó, por ejemplo, Marcelo y en ese lugar eh, quitó unas vecindades que estaban espantosas y ahí puso un DIF que era para la atención de la comunidad. En fin, ¿a qué iba? A decirte que el modelo es mucha eh, atención a la problemática social, no es solamente la persecución del delito. También la persecución del delito sin corrupción, eso es bien fundamental. Y eh, la otra parte: investigación, inteligencia. La gente te decía dónde estaban los malosos. Había que poner atención, escuchar a la gente, porque si, como servidor público, no oyes lo que te está diciendo las calles, los predios, las vecindades, la pues lamentablemente a veces los hechos delictivos también te dicen, te hablan, te dicen quién fue este te dicen los tatuajes todo te dice, todo te dice algo. Entonces, este me refiero específicamente al responsable o a los responsables. Hay que escuchar a la gente porque la gente ve dónde suceden los delitos y eso es muy importante. Creo que esta parte que el cuide el asunto es en la coordinación y no corrupción. Eso es lo que pienso. En esta mano caben los estados, secretaria, que no están haciendo una coordinación plena con el gobierno federal. Es decir, y eso hace la diferencia. Sí, sí, casi siempre. Miren, hay las dos cosas. Eh, personalmente, mi obligación es hablar con todos los gobernadores y con todos los fiscales y con todos los secretarios de Seguridad Pública, tener intercambio de información, pero también atender sus demandas, escuchar sus problemáticas. Eh, ¿A qué me refiero? Independientemente que podamos tener una este, visión distinta de las cosas sobre la parte política, social o sobre el modelo económico, lo que gusten, a la hora que tenemos que resolver un problema de inseguridad, pues ahí nos quitamos la cachucha de que tú eres de una cosa y entramos a trabajar el tema. Ahora, es mi caso, pero a veces... Este, pues algunas autoridades sí, esa cachucha no se la quieren quitar ni al momento de hacer la investigación. Y entonces, pues no, porque un, una investigación es una investigación sin carga moral, sin carga este, política, sin ninguna... Es apégate al librito, a cómo se hacen los procedimientos y vas a resolver, vas a hacer un, un, este, una buena carpeta de investigación que lleve bien cada paso, cada procedimiento y que todo se apegue a los hechos. Y así das con la verdad. Ahora, um, sí, efectivamente, con unos más, con otros menos, pero yo te puedo decir que eh, algunos de, por ejemplo, con el gobernador de, de Yucatán. Hay una buena relación, una buena coordinación con el gabinete de seguridad, independientemente del partido que, que sea, eh, nosotros y él ponemos por encima este de todo los, de todos los, de todos los sentimientos o argumentos que tengamos para resolver los problemas. Y ha sido una buena relación. Creo que en eso pueden coincidir todos los servidores públicos del gobierno federal. Sí, pero Yucatán es la Paz. Sí. Eh, es fácil eh, sí. La Paz. Pero sí, eh, sí pero ellos pero, han, pero, han hecho un buen pero Guanajuato, trabajo. Pero Guanajuato, bueno. o sea, es Zacatecas que es gobierna Morena sí. eh, con una violencia también importante. Sí. Pero en Guanajuato el procurador o el fiscal sí. y el jefe de la policía tienen prácticamente el mismo tiempo tres sexenios y en vez de que se abata la violencia y la inseguridad sí. ha ido creciendo y cuál es la coordinación que tiene con mira te voy a decir nosotros tenemos muy buena relación con el gobernador no quiero este como como te diré que esa buena relación y esa buena coordinación se rompa por eso yo prefiero a veces no hacer una observación porque respeto, digamos, la parte de lo que corresponde. No obstante, debo decirte que el señor presidente ha estado preocupado por lo que ocurre en Guanajuato. ¿Por qué no cede la violencia? A pesar de que se hacen muchas cosas y mucho trabajo, ¿por qué siguen los enfrentamientos, la confrontación en los, en los eh, grupos delincuenciales y no baja el.? índice de violencia, el índice de homicidios. Entonces ahí lo que este, hizo el señor presidente es mandarnos allá. Entonces estamos ahí metidos en aquellos, en aquellos municipios, en aquellas colonias, en donde verdaderamente está la situación complicada, digamos, en materia de, de homicidios. Entonces, este, debo decirte que sí hemos tenido en aquellos lugares donde nosotros estamos trabajando de manera social y también de manera punitiva persiguiendo el delito, nos ha ido bien, nos falta, pero en unos pocos meses, digamos semanas que tenemos ya ahí, este, pues sí tenemos muchos avances. Mira, te digo un avance, por mínimo que sea. Se encontraron 520 niños en las colonias eh, de nuestro objetivo que no iban a la escuela y estaban en edad escolar. 500, 524. 20. No iban sí, a la escuela. No iban a la escuela. Eh, Digamos de un número X de colonias, no es todo el Estado. Nada más las colonias difíciles, en donde hay cinturones de miseria, en donde hay problemas de violencia. Entonces fuimos y, este, bueno, no yo, la Secretaría de Educación y habló con los padres y permitieron casi que 300 niños entraran ya y ya están tomando clases si nuestro trabajo terminar el día de hoy tú te sientes satisfecha de haber llevado a niños que no tenían un futuro que hoy van a aprender a leer escribir que van a prepararse por estar ahí es y es un avance mínimo si quieres pero es un avance para cada vida de cada una de las familias que no tenía. Ahora estamos trabajando en materia de el tema de adicciones, no, atendiendo también a las personas que tienen un problema mayor. Estamos trabajando en el tema del empleo, en el, empleo, en el diferentes problemas, pero sobre todo viendo las causas de la violencia, atendiendo las causas de la violencia. Eso es lo que estamos haciendo. No se ha dado a conocer, no, no lo conoce la gente, pero pues llegamos nosotros. En eso justamente pensaba, porque si hubiera un censo en unas colonias donde 500 niños no van a la escuela en la Ciudad de México, Sería un escándalo, estaría día y noche en la radio, en la televisión, en la prensa, 500 niños no van a la escuela en este eh, grupo de colonias. Y ustedes no lo han dado a conocer así hasta, hasta ahora. Sí. Y es sintomático que Guanajuato realmente ha estado en manos de un solo partido en las mismas décadas, incluso más. 32 años. 32 años. Como la Ciudad de México, que sí. optó en 97 por, sí. por un cambio hacia la izquierda. Eh, digo, salvo el periodo de Mancera, que algunos no consideran propiamente de izquierda, eh, pero se ganó como izquierda en, con Mancera. Lo que digo es: mm, el modelo que inició en Tepito, de alguna manera, ese, en ese momento, que fue a voltear a ver. Este, un grupo de vecindades que, estaban, que generaban un foco y poner un, ahí un DIF, sí. pues es el modelo, digamos, a, a seguir en la ciudad en los siguientes años. Es que hay dos modelos que lo dice el presidente cada vez. Perdón que lo vuelva a repetir. Dice, son dos modelos distintos y contrapuestos de nación, el modelo eh, neoliberal que le da importancia a la empresa por encima de todo y ahí pues es un modelo Guanajuato uh -huh. es un modelo que le da impulso a la industria, a las maquilas y que hace que muchos de los trabajadores este consuman eh, metanfetaminas cristal para aguantar más horas de trabajo. y entonces este, pues se va descomponiendo porque falta desarrollo urbano en los alrededores, en las colonias marginadas, faltan escuelas, falta atención. hay un gran o sea, falta eso a lo que el presidente le ha puesto tanto empeño. en otras, este le falta la parte de, de la visión social, de atención a la gente. Por eso cuando dice atención a las causas, ¿cuáles son las causas de la violencia? Pues que haya hambre, que no haya empleo, que no haya una vivienda digna donde estén... Eh, pues haya dos cuartos uno para los padres otro para los jóvenes en fin no sé eh, es otro modelo que, que en el que se tiene una visión que es un modelo distinto al modelo neoliberal y el modelo de fuerza porque desde el principio el presidente contrastó ante la estrategia de guerra de ante la estrategia de guerra de felipe calderón lo que ofreció el presidente López Obrador fue una estrategia de paz, un plan de paz, y eso lo anunció antes, inclusive de, de tomar posesión. En 2021, al, en ya la mitad de su administración, por primera vez habló y después lo reiteró que si no pacificamos el país, dijo, no podremos acreditar nuestro gobierno. ¿Qué significa eh, eso? Pues sí, que es la asignatura pendiente. Y de hecho, a pesar de la pandemia, a pesar de la, de la crisis mundial por la inflación, el tema de la inseguridad sigue siendo un problema delicado. Eh, usted llega a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿En 2021? 20. 21. 21. 20. 20 en diciembre. 30 sí, de diciembre. 20, 20, 20, 20, 21. 21, todo completo. 21. ¿Qué tanto efectivamente va a poder acreditar el gobierno del presidente el proceso de pacificación del país? Y si al final de la administración, falta un año prácticamente, ¿va a poder hablarse de pacificación? Este, indudablemente, primero. Debo decirte que hay algunos municipios del país que enfrentan problemas. No es todo el estado de Zacatecas, no es todo el estado de Guanajuato. Y que, pues, ahí tenemos corresponsabilidad con los, eh, con, con los gobiernos estatales. El presidente no nos permite a nosotros abdicar de la responsabilidad que tenemos eh, como Estado mexicano con el tema de la violencia. El otro tema es eh, relacionado con cómo nos dejaron el país. Nosotros no podemos decir que... A desde que nosotros llegamos empezó una cosa nueva eh, porque nosotros veníamos con una herencia. Teníamos el índice hasta acá y dos años, durante 19 y 20, y la mitad del 21, no bajaba el índice delictivo. O sea, nosotros. Bajaban los robos, bajó durante la pandemia este el secuestro bajaron los robos de vehículos, bajaron el huachicol, muchos delitos bajaron y no podían bajar los homicidios, que es a lo que te refieres, a la violencia en el país. Entonces, hacíamos un esfuerzo inmenso y no bajaba fue hasta el segundo semestre de 2021 cuando empezó a bajar, 2022 continuó y en 2023 vamos a la baja. ¿A qué me refiero? De un número terminado, hemos bajado 17%. Los homicidios, y esperamos que a fines de diciembre por lo menos bajemos a 20%, y todavía 2024 vamos a seguir bajando. ¿Qué, qué le puedo decir que ya estarán puestas bien las bases para que siga bajando la violencia en nuestro país. Pero hay varias variables y dependemos de ellas. Una primera variable es el 80% de los homicidios del país sean de la, de la delincuencia organizada o sean, digamos, de, de, de los homicidios comunes, sí, homicidios comunes. Este, todos tienen que ver. Con las armas de fuego. Y continúa. El acceso. A... El acceso a las armas de fuego, las armas de fuego que tienen los delincuentes de ambas bandas delictivas y que vienen de Estados Unidos. Y que permiten este, Estados Unidos este tráfico de armas en donde ellos no quieren tener o no han podido tener el control, que viene y arma a los grupos delictivos en México porque. Ellos pagan en Estados Unidos, los delincuentes de Estados Unidos, a los delincuentes mexicanos con armas y con droga y llegan y se refuerzan y sigue la violencia en nuestro país. Entonces es una variable que no necesariamente es de este lado de la frontera, tiene que ver con el esfuerzo binacional. Entonces, eh, tienen armas, eh, tienen dinero, se refuerzan y sigue el círculo vicioso, llevan ellos drogas, les pagan con, y otra vez, les pagan con, con armas y con drogas. Entonces, esa es una variable eh, fundamental porque pues aquí siguen los policías y los marinos y el ejército. este todo el tiempo, eh, la guardia nacional eh, aplicados a eh, combatir. todos los días hay detenciones. todos los días hay decomisos de armas, de drogas. este todos los días en el, en el cielo, en la tierra y en la mar. hay persecuciones, operativos, etcétera. pero... Surgen, 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 surgen y no nos vamos a cansar porque ese es nuestro trabajo. Pero eh, se ha bajado hasta el 17% y tienes razón, sigue siendo un reto y lo, vamos, lo estamos asumiendo y lo vamos a asumir. Usted ha estado en la Casa Blanca tocando estos temas. Sí. Es decir, le ha tocado hablar con la élite estadounidense en materia de seguridad. O sea... Usted ha estado a un lado de la oficina del presidente hablando con ellos, sí. de acuerdo con los videos y los testimonios que, que hay. ¿Hay conciencia de Estados Unidos que participan de esta manera en la violencia de México? Sí. Sí hay este, conciencia sobre todo del gobierno, digamos, del presidente Biden también de la representante del, del presidente Biden, la señora Elizabeth Sherwood Randall. Ella eh, es muy cercana al presidente y también el presidente le escucha y ha estado... Eh, recogiendo la información de allá y de aquí para informarle al presidente de cómo están las condiciones y de la necesidad del control de armas, que él por ciento ha estado en ese camino. Pero este, pues en Estados Unidos son muchas las agencias que Bien. participan. Entonces, ha sido complicado. Nosotros sí tenemos fe, tenemos esperanza en que, pues si no se puede parar el 100% de, del tráfico de armas, sí puede haber. Eh, un porcentaje alto que Estados Unidos pueda controlar en la última milla. Y ese fue un acuerdo. Y nosotros también acordamos en seguir persiguiendo este el narcotráfico, a los líderes del narcotráfico en este país, como es nuestro trabajo diario, porque nunca lo dejamos de hacer nosotros eh, pues aceptamos eh, lo que ellos dicen, porque nosotros estamos atrás todo el tiempo de los grupos delictivos, no de uno, ni de dos de todos, del que se atraviese y del que cometa ilícitos atrás de ellos Usted ocupa el despacho que ocupó Genaro García Luna sí, sí. este eh, secretario de seguridad hoy preso en Estados Unidos, eh, encontrado culpable de narcotráfico. El paquete es todavía más eh, eh, relevante porque ya no existe la Policía Federal, existe la Guardia Nacional, que son eh, 130.000 elementos eh, en activo. Con esa fuerza, con esa eh, prioridad que le ha dado también el presidente López Obrador a pacificar el país. Usted, sin embargo, es blanco de críticas porque de la oposición partidaria fundamentalmente, pues es que no, ya hay más muertos que con Calderón, eh, la violencia no cede y eso se va a volver. Una bandera de campaña en las elecciones federales del 2024. Usted no pasa desapercibido eso. No, 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 no. Estás equivocado, Álvaro. No se va a volver la bandera de campaña. Es la bandera de campaña diaria. Eh, no es eh, solamente de... Pues de la oposición partidaria, si no es de la oposición en general y de muchos que no nos quieren, pero es lógico. Ahora, debo decirte que, sin embargo, la mayoría de la población, de acuerdo a la encuesta que sería del INEGI, hemos bajado bastantes puntos en cuanto a la percepción de inseguridad, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque si bien se ha bajado eh, en un número determinado los homicidios, nosotros hemos bajado los secuestros en más de 60%. Se han bajado los robos, se han bajado los robos de transporte, se han bajado este el robo de guachicol que nos produce este eh, que nos produce que programas, quiero, ¿qué quiero decir? Y obras, ¿qué quiero decir? Que cuando se deja de robar guachicol, ese recurso entra a las arcas de gobierno y sirve para hacer obras y para hacer hospitales, escuelas. Entonces, sí es importantísimo. O sea, 248 mil millones de pesos que se han ahorrado por no permitir el guachicol. Yo creo que es una gran hazaña, no es mía, es de un colectivo grande de soldados, de marinos, de policías, de muchos que participan para poner alto a esto. Te doy un ejemplo de otras muchas. Por ejemplo, el no permitir que tomen las casetas que tú dices puede ser una cosa menor, no, también le cuesta al gobierno que dejen pasar, este, y aunque sean concesionadas, dejan de pagarle al gobierno cuando están tomadas. Entonces, es un problema que todo afecta al gobierno. Si no le afecta en la inseguridad, le afecta en las arcas. Y deja de eh, entrar el recurso para hospitales, para escuelas, en fin. Entonces yo creo que eso es una medición importante. Y la otra medición importante. ¿Sí? es la participación de las fuerzas armadas en las cuestiones de lo que hablábamos este, hace antes. el gobierno federal, sus autoridades, no participan en buscar eh, estos enfrentamientos para eh, tener delitos que puedan causar un conflicto al Ejecutivo Federal. Sí, una cosa es un enfrentamiento, pero otra cosa es hacer un fusilamiento o una cosa eh, de tortura o otra cosa mayor. Los derechos humanos actualmente se respetan más que nunca. No dudo que haya quejas, no dudo que haya una mala actuación de un servidor público, pero no es por sistema. No es un sistema que nosotros estemos violando este, los derechos humanos de los mexicanos. Ese tiempo se acabó. La oposición no solamente se va a concentrar o se ha concentrado en el tema de la seguridad, sí. también se va a concentrar en la capital de la República Mexicana. Sí. Aquí en el Congreso querrán ponerle al... Los números no les dan para tener un presidente o una presidenta en, la, en 2024, pero si sí quieren pegarle al Congreso y pegarle a la capital. Ya le habíamos preguntado esto, yo ya le había preguntado esto, de hecho, pero se lo voy a preguntar otra vez. ¿Usted no ha considerado ser candidata aquí en la capital, venirse a la capital y concentrar su esfuerzo en la capital, secretaria? Eh, mire, mire Álvaro, pues... yo lo que le diría... Me están corrigiendo, que no es Álvaro. <risa> <risa> ¿Me van no, no no Le van a cortar un foco? No se preocupen. No, 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 no adelante. nada, adelanto, adelante. Como es. <laughs> oh. Miri Alejandro dijo. No, él iba a decir Paez, para que no me equivoque. Está, está porque ahí. es que son las dos A y entonces eso. Es, eso. <laughs> bueno, lo que me lleva a responder es una cosa. Lo que digan los chilangos, yo voy a hacer lo que digan los chilangos. Yo no levanté la mano para meterme a las encuestas. O sea, las casas encuestadoras te ponen ahí, hacen su lectura y punto. Pero hay un momento en el que sí hay que levantar la mano. O sea, hay un... Pero aparecen las encuestas. Si en un momento dado nos se ve que los chilangos Piensan que puedo tener una sola eh, probabilidad y en todo caso una sola cualidad para poderlo hacer, pues estaría considerándolo. Pero si levanta la mano. Sí. Levanta la mano. Sí. Ahí está. Entonces, puedo decirlo eh, así, pues uno puede quedar, pero. Uno puede decir hoy, oh, país, pero no es el caso de que uno quiera pues, lo que diga la gente, lo que digan las encuestas, lo que digan los chilangos. O sea, no es, es que tú puedes querer, pero al momento en que te al momento en que te digan, no, pues no, también, no hay una obsesión puedes este decir considerenme pues sí que me consideren pero eh, lo más importante yo creo que es respetar el pensamiento eh, las pues las doctrinas que tienen los chilangos que son liberales este, que son muy politizados que son críticos son muy, muy, muy enterados de la realidad, y ellos te ponen palomita y ellos te ponen tachecito así, etcétera. Que no les gusta nada, que no les gusta cómo hablas, que no les gusta cómo eres, que no les gusta cómo te vistes, que no les gusta pues entonces pues ahí sí, este, no pasaremos, pero si saben, por ejemplo, que nunca he tenido un tema donde alguien me haya acusado que robé o que alguna cuenta pública en mis 26 años, este, no salió bien, clara, transparente, entonces sí, pero este, de lo demás, de que me he estado dedicando siempre a mi trabajo. Actualmente estoy dedicada a la parte de la seguridad, porque tengo mucha responsabilidad al respecto. Pero eh, si dicen, pues sí, te calificamos bien, que te encuesten, pues que me encuesten. No es una obsesión. Eso es lo que quiero decirte. La elección de la Ciudad de México quizás será la elección más compleja que enfrente Morena. Aunque va... A enfrentar nueve elecciones de autoridad estatal. La Ciudad de México es la capital y ya en el 2021 perdió la mitad. Y lo que se advierte es que, aparte de la oposición partidaria, hay una oposición mediática. Aquí tienen su centro, su sede, los principales medios de comunicación del país. Aquí tienen su sede los principales grupos empresariales. Aquí tienen su sede. Otros factores de poder. Eh, no va a ser sencillo para Morena retener la Ciudad de México y el riesgo de perderlo existe. Ya no es la seguridad el problema principal de, los, de la capital de la República. ¿A qué habría que darle prioridad un gobierno o un proyecto de gobierno o la continuidad de un proyecto de gobierno en la Ciudad de México? Eh, primero quiero decirte que todas, o sea, -todas, de todas las experiencias se aprenden y del 21 aprendimos sí. todos, todos. También los chilangos aprendieron, de verdad. Dos. Creo también que es muy importante que los capitalinos, mujeres y hombres, escuchen cuál es la oferta de el próximo gobierno. que escuchen cuáles son las ideas. Que las, po, que las contrapongan. que hagan comparaciones. que escuchen quién tiene experiencia. quién toma decisiones. quién no. quién tiene valor. quién tiene arrojo. no hablo de mí. hablo en general. ¿Quién le gusta lo que dice, lo que escucha? ¿Quién, quién es prepotente? O, que vean las cualidades de los candidatos. Uh, los chilangos son bien inteligentes, bien inteligentes. Entonces ellos van a decidir y van a decidir lo que ellos consideren. No es lo mismo. Ahora ya hay redes sociales, hay internet. Entonces no es todos los medios clásicos en el sentido de la palabra de radio, televisión y prensa. Ahora también están los medios alternativos. Y es una gran apuesta. A ver, ¿por medio de qué medio? A ver ustedes, yo los entrevisto a ustedes. ¿Tiene el presidente la popularidad que tiene actualmente? El medio dijo ayer 65%, otros dicen el 70%, otros dicen el 71%, ustedes díganme. O sea, ustedes, ustedes cómo han hecho su popularidad y cómo tienen este tantos seguidores, fans. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, eso es una alternativa. Y la otra, pues hay que confrontar propuestas. Y la última, de todas las que me preguntaste, tú, cadena, ¿tú, tú, tú, tu balacera de, claro, de, de, sí. de. No, es una balacera, pum, pum, pum. El agua, sobre todo el agua. Eh, no no se quiere y no se piensa en la ciudad de México o en la zona metropolitana y no queremos pensarlo así no hoy sino en un futuro inmediato que hubiera una ciudad sedienta Entonces, hay que prever eso eh, en dos años tres años puede haber esa esa situación que preocupa y es un problema no. No hay un futuro, no hay un futuro si no se atiende el tema del agua. Creo que ese es el más importante y, pues, no. ¿Qué, qué, qué ciudad viviría sin agua? No, 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 no quiero pensarlo. Entonces hay que atender ese problema. Ya lo están haciendo actualmente, pero hay que hacerlo para, digamos de largo aliento, no es un problema de ahora, va a seguir siendo y yo creo que hay muchas alternativas. Ya ahora hay más tecnología para que pueda hacerse, entonces tengo mucha confianza en que se puede hacer bien. La pregunta irrenunciable para cualquiera que sea de izquierda, que esté, incluso para cualquiera que esté en la derecha, es ¿qué va a pasar? Con Morena, ¿qué va a pasar con el movimiento dentro de un año, poquito más de un año, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no esté? Porque él ya dijo mil veces que no va a estar y es, no voy a responderle ni llamadas a Rosa Isela ni a nadie. Ay, no lo quiero ni pensar. Pero ya no va a estar. Pues. El presidente es un gigante. Pero ya no va a estar. Y la silla que va a dejar cuando así termine, lleguen los tiempos es muy grande. Y los zapatos también. Y no quiero ni pensarlo. Esa sería mi respuesta. En algún momento van a tener que resolverlo porque también es un tema de continuidad de generar confianzas en los nuevos equipos, de... O sea, ¿por qué eso va Pero hoy no quiero pensarlo. Hoy no. <laughs> Lo pregunto no de otra pregun manera. No me imagino la vida política de este país sin él. O sea, ¿cómo? O sea, No, 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 no. no. Lo pregunto sí. de otra manera. Es un presidente demasiado querido por la gente, que... Es admirable Yo no quiero no quiero que tu pregunta mmm, me haga este sentimiento tan fuerte pero también eh, no me quiero oír este con unos calificativos así exagerados o no sé no 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 quiero no quiero contestar lo pregunto de otra manera lo pregunto de otra manera no, no, me refiero a que pues el país sigue, el movimiento sigue, las responsabilidades siguen, es insustituible el presidente López Obrador, pero hay, él mismo lo ha dicho, una, eh, un relevo generacional. Sí, pero entiéndeme también, o sea, no es ingrato de mi parte que mi, el compañero que está todos los días ahí a mi lado, yo le esté diciendo, ¿y qué vamos a hacer con... No, o sea, no, ¿por qué? Si tengo sentimientos. ¿Cuántas veces a la semana lo ve? Cinco. Cinco veces. Cinco y a veces, este, seis, a veces siete. Y a veces, tú me estás diciendo cinco veces en las mañanas. Porque durante el día a veces son dos, tres o hasta cuatro veces en un día. Entonces, este... No es una cosa tan sencilla. ¿Por qué? Pues porque yo no soy quien para decir y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. No, 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 no. no. Su carrera política, Rosa Isela, ha estado muy pegada a López Obrador. Por eso. Sí, 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 sin duda. O sea. La situación no es solamente de carrera política. Primero, porque yo no pedí llegar al lado, ni yo me acerqué al lado del presidente López Obrador en 1989. La vida, mi trabajo, mi profesión me, me llevó a estar cerca de él. Pues Álvaro también los conocía en esa época. ¿O oh, no, Álvaro? Tu, tu carrera también. Yo estaba naciendo pues para Sí, la, sí, lo veo. En ese, Pero en entonces, este, esa cercanía, pues nunca te imaginabas en ese momento que él iba a ser presidente, era un líder social. Este, aquí. Te acabo de enseñar unos cómo venía él unas fotos y cómo veníamos ahí caminando. Este, entonces, vienes en esa, en esa marcha y pues vas viendo cómo son sus valores, cómo sí se preocupaba desde entonces por su comunidad. No era demagógico ni mucho nada. Él iba a pelear lo que él consideraba justo a la Ciudad de México a caminar desde Villahermosa hasta acá. Y este y a sacar a la gente de un conflicto posible que iba a haber en el estado. Entonces se venía a la carretera para no poner en peligro a su gente. Entonces este pues ahí venimos acompañándolo. Sí. Y yo lo único que, que te puedo decir es después él me invita a trabajar a su gobierno en después de reportera me invita a trabajar en su gobierno en, en la ciudad de México y luego me convoca para pero cuando el tiempo que estuve con Marcelo y con Mancera porque estuve con ellos eh, sus gobiernos yo lo seguí viendo y seguí ayudando al movimiento. Yo nunca dejé este, de ayudar al movimiento, digamos, pues desde mi... Pequeño eh, círculo, etcétera. No solamente yo, sino mis otros compañeros. Lo cual debe ser complicadísimo. No, no. Porque, lo que, por ejemplo. El, porque hay fue tareas secretaria que, que, con Mancera. Sí, pero hay tareas que no necesariamente tienen, no sé, que ver con la movilización. Hay muchas tareas técnicas. Y yo, para eso. Podíamos hacerlo. Por ejemplo, si nos decían, este, captura las, este, los listados para poner una queja ante la Suprema Corte. Yo con humildad lo hacía. No tengo un tema de no hacer las cosas que un movimiento necesita. Y entonces, pues, nuestras compañeras y yo capturábamos eso. No, no hablo que. Pues que, que fuiste la heroína, no, el héroe, la figura es el presidente López Obrador. Uno es, digamos, alado y como mucha gente en este país que vive y que lo apoya. Entonces yo soy una más. Es decir, yo cerraría de mi parte con esta pregunta. ¿Usted está técnica, política, mentalmente preparada para ser jefa de gobierno? Lo que digan los chilangos, Álvaro. La de la remota. Álvaro, bueno, mira, Álvaro, yo la un, lo único que te diría es: yo he trabajado 26 años en el ejercicio este del de ejecutivo, digamos, en las tareas del ejecutivo. De todo. Desde atender a la problemática de la calle, escuchar a la gente resolver los problemas, este, también llevar las tareas de seguridad de la ciudad, también llevar las tareas de desarrollo de adultos mayores, este, pues hasta secretaria de gobierno de la ciudad, la segunda de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero, pues es que es lo que diga la gente. Uno puede querer Álvaro. Como todos en el país o en la ciudad, muchos quieren. Pero, ¿qué dirán los chilangos? Es importante escucharlos. Le hemos preguntado tres veces en momentos distintos sí. si quiere ser o no quiere ser candidata. Pero ahora, déjeme decirle esto: ya levantó la mano, ahí está grabado, ya no hay manera de negarlo. Ahora le pregunto esto: ¿está lista? Porque lo que va a seguir es que la van a atacar, se le van a ir. Es más, tiene Pero una comparecencia ahora la próxima semana. Todos los, todos los días nos atacan. Alejandro, ¿qué, ¿qué creen que vivimos en un lecho de rosas? No. O sea, no, 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 para nada. O sea, todos los días estás entre dos cosas. Una, de la gente. Que te critica y te acaba y se mete en tus cosas personales con tu familia, con todo, y te hace una campaña. Bueno, vean al presidente. O sea, yo no creo que alguien más en algún momento haya estado este. tan atacado con puras vilezas a su familia, etcétera Y al mismo tiempo, tan. Es un genio para, para responder a esa confianza que le dio la gente. Y nosotros, pues con la debida distancia y ni siquiera me comparo, pues también nos atacan, nos critican, nos dicen qué ropa nos ponemos y que somos tales, que somos este, eh, eh, ¿cómo se llama?, animales, o que somos gatos, o que somos este gatas diría yo, que somos este eh, sirvientas, que somos, no, 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 no. Ahora, para mí, que me digan cosas sobre diferentes empleos, pues no me molesta. A mí me molesta en un sentido. Porque, pues, es lo que hace el común de los chilangos. Entonces, en aunque quieran ser racistas conmigo, ya, no, ya para mí ya pasó la época de que todo me aplicaba. Pero sí te digo: para ser secretaria de seguridad, sí necesitas la piel dura. Uh -huh. Pero no solamente para las críticas, también para ver, pues, muchas tragedias, dramas, familiares. Entonces eso, pues sí es más preocupante. No, si estás pendiente de la crítica y de lo que te están diciendo, está <laughs> no vivirías. Eso ya no, eso ya, eso sí tengo este valor para enfrentarlo. No tengo un tema. Pero lo que sí te preocupa, pues, es el drama a veces de un, una señora que falleció, que la le hizo algo a su pareja sentimental, en fin, esas cosas sí te duelen. Y esas cosas, pues sí. Un, algún niño que haya sufrido una tragedia, un drama, pues, claro que te llega, pues si eres humano, aunque seas este un servidor público de cualquier nivel, pues claro que te llega necesitarías dejar, dejar de ser humano para no sentirlo, pero yo en resumen les diría que si sí es muy importante la preparación, si sí es muy importante la experiencia, si sí es muy importante el equipo que te acompaña, pero sobre todo es bien importante que sí sepas que en cualquier cargo tienes un compromiso y que ese compromiso te dice, primero, que tienes que cumplir. Segundo, que no tienes que entrar a la red de corrupción. Y tercero, tampoco a esta parte de la complicidad de grupos y no solamente del... Del, de la delincuencia organizada, sino también del cuello blanco y de todos los delitos que hay. Entonces, si llevas un comportamiento, porque yo nunca he tenido una acusación de nada, pero no es porque no estoy en ese tema, si tú tienes bien claro qué es lo que quieres, a dónde vas, qué cosa es lo que quieres para la gente, así como el presidente, tienes un gran maestro. Y a mí me preguntan, ¿y cuántos doctorados tiene? Y le digo, ¿cuántos doctorados tengo cuando todos los días y todo el tiempo, desde reporteros, estábamos escuchando al presidente y lo vimos crecer y vimos sus ideas y vimos sus programas y vimos sus proyectos? Pues él es buen maestro y yo no soy tan mala alumna. Entonces, este, pues vamos a, a estar trabajando hasta donde digan los chilangos. ¿Ah? Gracias, Secretaría. Uh -huh. Muchas gracias. A ustedes siempre es grato y bueno, pues sí, me... es un reto tener una entrevista con ustedes. No, hombre, somos muy parcos. <laughs> sí, no. Muchísimas gracias. Tengo que estar muy atenta porque no. me resbalo con ustedes. gracias cara por recibirnos de, aquí. Tienen cara de buena gente, pero son incisivos, incisivos. Sobre todo, Álvaro. Gracias, secretaria. Gracias. 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 Las elecciones del domingo 4 de junio tienen importancia nacional. Las dos ofertas políticas de México miden fuerzas antes de la presidencial en 2024. Los electores del Estado de México y de Coahuila deciden su futuro después de casi 100 años de pri Son las últimas elecciones estatales antes de la presidencial, la elección más grande de la historia. Acompáñenos en sin embargo al aire. Tendremos dos emisiones especiales con los periodistas que están ya conoce. A las 2 de la tarde, hora del centro de la República, haremos un primer corte de la jornada electoral. Y a las 5 de la tarde tendremos la segunda emisión, con todos los detalles y los resultados que se hagan públicos. Y su cita es, por sin embargo, al aire. Aquí no se oculta nada. Tengan todos ustedes bienvenidos a Sin embargo Semanal aquí en el canal de YouTube favorito de todos y todas. Sin embargo, al aire, muy buenas noches, Silvia García. Muy buenas noches, Dulce. Bienvenidos a todos. Gracias por quedarse con nosotras. Y pues les tenemos preparado, como todos los viernes, un resumen muy completo. Así intentamos hacerlo con lo más relevante que ha sucedido esta semana. Pero hoy les tenemos también algo especial, ¿verdad, Dulce? Sí, además de completo reflexivo. Pero esta semana en particular queremos justamente enfatizar en la serie de reportajes que estuvimos preparando en el equipo de la Unidad de Investigaciones Sin embargo MX sobre pues esta denominada concesión pactada entre eh, épocas de la administración de Miguel Ángel Mancera, particularmente te acuerdas del operador eh, Héctor Serrano claro. y dos dos sujetos presuntamente estafadores que pues le metieron una aplicación de taxímetros digitales sin ni siquiera contar con el software ni financiamiento. Y todo esto tiene actualmente al gobierno de México, pues en tribunales allá en Estados Unidos, litigando eh, una demanda multimillonaria, etcétera, etcétera. Hay personajes incluso relacionados de la talla de Salinas Pliego. Vamos a responder por qué, etcétera, etcétera. Entonces, sí va a ser un sin embargo semanal particular. Así es, Dulce. Por si usted no pudo ver estos reportajes o quiere volver a verlos y, sobre todo, en qué secuencia iba esta información, pues quédese con nosotras porque ya comenzamos. Arrancamos rápidamente una pausa y comenzamos en esta noche de viernes. <laughs> Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a los que se están uniendo a este espacio, a los que continuaron después de los periodistas, muchas gracias por su preferencia. El lunes 22 de mayo arrancamos esta serie de reportajes pues justamente para plantearles cómo el exdiputado del Partido Verde, Santiago León, acusado de ser un estafador, se reunió en el segundo semestre del 2015 con Héctor Serrano, quien les decía el operador político y entonces secretario de movilidad de Miguel Ángel Mancera. Le mostró la aplicación Taxinet que opera en Ecuador y así le vendió la supuesta necesidad de instalar taxímetros digitales en la flota de en, en ese entonces 140 mil taxis de la Ciudad de México. Sin embargo, como les decía, este estafador ni su otro socio, el otro estafador Eduardo Sayas, tenían el software funcional, ni siquiera tenían dinero ni experiencia técnica previa, lo que derivó en un justamente litigio internacional millonario que Estiman las autoridades termine hasta octubre, pero que en este mayo cumplió ya tres años. Vamos a ver los detalles en el siguiente video. El gobierno de Miguel Ángel Mancera heredó a la administración de Claudia Sheinbaum una concesión pactada, la cual ha estado llena de irregularidades para la instalación de taxímetros digitales libre en los taxis de la Ciudad de México. Debido a los conflictos derivados del documento firmado entre la Secretaría de Movilidad, que entonces estaba dirigida por Héctor Serrano y la empresa Servicios Luzad, la Secretaría de Economía Federal cumple este mayo tres años enfrentando un litigio millonario en Estados Unidos, iniciado por presuntos estafadores. De acuerdo con los documentos públicos consultados por, sin embargo, del caso Espíritu Santo y Libre contra el gobierno mexicano, el exdiputado del Partido Verde y presunto estafador, Santiago León Abeleira, se reunió en 2015 con Héctor Serrano. El secretario de Movilidad y Mano Derecha de Mancera. Héctor Serrano fue la mano derecha y operador político de Mancera. De 2012 a 2015 fue el secretario de gobierno de su administración y era considerado uno de los políticos más poderosos de la capital del país. Igualmente, fue acusado de liderar la red de espionaje a adversarios políticos, incluyendo a integrantes de Morena. Los documentos consultados muestran que el exdiputado Santiago León le vendió a la c la necesidad de instalar taxímetros digitales en la flota de 140.000 taxis de la Ciudad de México, aunque junto con su otro socio, Eduardo Sayas, no tenían el software funcional, financiamiento ni experiencia técnica previa. Esto lo haría de la mano con la empresa Taxinet, que ya tenía una aplicación similar operando en Ecuador. En un intercambio de mensajes de texto presentado en la denuncia, se lee que en septiembre de 2015 Santiago León aseguró al dueño de Taxinet, Luis Novoa, que ya había obtenido la supuesta concesión. Pero en realidad, el proyecto de concesión se dio hasta junio de 2016 y el título de concesión hasta abril de 2018, tras la salida de Héctor Serrano de la CEMOVI. Incluso Eduardo Sayas, el otro presunto estafador, envió correos electrónicos a sus posibles inversionistas desde el 2 de febrero de 2016 para presumirles la supuesta concesión, con la firma falsificada de Serrano. Ahora, con asesoría del despacho estadounidense Hogan Lovels, el gobierno de México enfrenta desde mayo de 2020 una demanda bajo el amparo del TEMEC por 2.8 mil millones de dólares, derivada de la concesión pactada entre esos dos supuestos estafadores y funcionarios de la CEMOVI, titulada por Héctor Serrano. Desde agosto de 2015 iniciaron los documentos visiblemente falsos, correos extrainstitucionales y reuniones inapropiadas entre funcionarios de la CEMOVI, incluyendo a Héctor Serrano, y los presuntos estafadores mexicanos Santiago León y Eduardo Sayas. Mediante litigio en el marco del TMEC, los demandantes exigen una indemnización por su supuesta inversión perdida de decenas de millones de dólares, pero la concesión de 2018 al Usab no ha sido suspendida ni revocada por la CEMOVI porque hasta el momento el litigio sigue en proceso. Por su parte, la Secretaría de Economía argumentó que las reclamaciones sobre inversiones obtenidas de manera ilegal no están protegidas por el TEMEC y además la CEMOVI no cuenta con las facultades para concesionar taxímetros ni obligar al público a utilizar la aplicación de libre para el taxi. Ahí tienes la primera parte de este reportaje. Que fue en varias entregas esta semana de Sin embargo MX. El día martes le vamos a presentar. Cuando lleguemos al día martes le vamos a presentar la segunda parte. Pero vamos a otra información del día lunes y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esa mañana en su conferencia de prensa matutina que el dueño de Grupo México, Germán Larrea, supo y estuvo de acuerdo en arreglarse con el gobierno federal para regresar la concesión de un tramo ferroviario en el Istmo de Tehuantepec para este proyecto llamado el Corredor Tehuantepec. Sin embargo, ese día reveló el presidente, este empresario mal aconsejado, por sus abogados, entre ellos Fernando Gómez Mon Urueta, quien fue secretario de gobernación con Felipe Calderón, pues repentinamente eh, solicitó 9.500 millones de pesos para pues entregar estas concesiones. El gobierno del presidente López Obrador, a través de la CEMAR, hay que recordar, publicó el día viernes un decreto para la ocupación temporal de los tramos de tres líneas que corren en el istmo de Tehuantepec y que forman parte del conglomerado de Grupo México eso sucede el viernes, el día viernes también Grupo México lanza un comunicado donde critica y habla de una toma de sus instalaciones con elementos de la Marina, el día domingo saca otro comunicado donde también habla al respecto y pues ya el presidente el día de el día lunes en la mañana pues dice que se trata de una concesión que es propiedad de la nación, no de Germán Larrea y detalló que lo que sigue es hacer un avalúo y pagar una indemnización, pero no de la cantidad que dijo estaba solicitando el empresario. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo el día lunes el presidente. Sí, les voy a comentar todo, porque no hay nada que ocultar, nada. Ya estaba el acuerdo este, para eh, recuperar la vía y eh, como un mes o dos meses antes se invitó a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida y resultó de que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar del decreto, entonces les dije al secretario de Gobernación, no, 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 no es, no es posible esto, o sea, no es de, eh, de buen gusto, o mejor dicho, es de mal gusto. ¿Cómo va a venir a comer? Y este, <laughs> y ese día, este te da a conocer el decreto, ¿no? Además, quiero hablar con él para a ver si se si llega a un acuerdo. Y ese día se detuvo y hablé con él. Y no, 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 sí nos entendemos y todo. Bueno, eh, pero quiero hablar. ¿Cuándo? No, no, no. Cuando usted diga, bueno, mañana. O sea, al día siguiente la comida, vamos a un desayuno. Entonces me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema. Sí, 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 nos arreglamos. Entonces le pedí al secretario de gobernación, porque comí, eh, desayunamos eh, él y el secretario de Hacienda y el secretario de gobernación. Entonces le pedí ya, llegué a un acuerdo. Lo único que quiero. Es la devolución de este tramo de concesión. Por esto, miren, si todo es de la nación, ¿por qué? Este no recuperar esto, que además originalmente era parte de la seguridad nacional, y garantizando porque él tiene la concesión de Veracruz Puerto, de aquí para arriba, Doce mil kilómetros, entonces sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso hasta acá, derecho de paso, pero eh la propiedad de la nación y en especial de la Secretaría de Marina que es la que va a hacerse cargo de aquí todo esto aquí aquí hasta Palenque y de aquí para acá pues sí, es muy importante proyectar justo ese ese mapa que mostraba el presidente López Obrador para entender en qué tramo estábamos hablando y me gusta repetir el dato de que estamos hablando de 120 kilómetros nada más de los 11.000 kilómetros que tiene concesionado FerroMex y FerroSur, que pertenecen a, a Grupo México. Y también es importante decir que para Grupo México económicamente es muchísimo mejor el norte, donde hace el transporte de carga, que en el sur, que también hace transporte de carga, pero en menos kilómetros que en el norte. Y pues justo eh, recuerden que el, hace ocho días dejamos justo en el tintero esta noticia de, de los tramos. Y de las concesiones, etcétera, etcétera, y todas las semanas estuvo hablando al respecto. Ahora, un tema que surgió esta semana y que es muy importante, Ilse, es el tema del espionaje al subsecretario eh, de Gobernación Alejandro Encinas, ya confirmado por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque deslindó a la Sedena del uso de Pegasus. Todo comenzó justo porque el New York Times, pues, eh, reveló esta investigación y. Está todo comprobado gracias al análisis forense de CitizenLab. Alejandro Encinas fue espiado a través del sistema Pegasus mientras llevaba a cabo investigaciones de abusos por parte del ejército mexicano, el caso Ayotzinapa. El trabajo es firmado por los periodistas Nate Lekitrov y Ronen Berman, es decir, tanto corresponsales de México como de Israel, país donde surge el Pegasus. Y ellos explican que el funcionario supo de los hackeos luego de que los ataques fueran confirmados a través de un análisis forense de City Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto, en Canadá. Cuatro personas que hablaron con él sobre los ataques detallaron que el celular de encinas estuvo infectado en varias ocasiones, lo que permitió que los piratas informáticos obtuvieran acceso ilimitado a su vida digital y parte de la personal. Entonces, estos actos ocurrieron incluso en 2022 cuando lideraba la Comisión de la Verdad del Gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Justamente al respecto, eh, el analista político y eh, columnista de casa, Carlos Pérez Ricard, se pronunció al respecto. Dice, sobre el espionaje Alejandro Encinas, la nota del New York Times es grave. El ejército espía al subsecretario de Derechos Humanos, funcionario a cargo de la investigación de Ayotzinapa. El espionaje lo corroboró Citizen Lab, es decir, hay poco espacio para dudar de los responsables, inteligencia militar. Esto, pues, está contradiciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien enfatizó que la Sedena no tenía nada que ver, aunque el espionaje sí era verdad. Después dice el espionaje es una evidencia más de la batalla al interior del Estado entre quienes buscan el esclarecimiento de lo sucedido en Ayotzinapa y quienes defienden la impunidad. No hay más. El presidente lleva tiempo columpiándose entre su alianza con el ejército y su respaldo en Encinas. Por meses ha logrado mantener el equilibrio. Las filtraciones del New York Times anuncian que la liga está por romperse. El presidente López Obrador debe respaldar al subsecretario y debe ser enfático, todo de acuerdo con el análisis a Carlos Pérez Ricard. El espionaje era una de las características del régimen postrevolucionario, todos se espiaban entre todos. Hacía fichas de secretarios y gobernadores, Gutiérrez Barrio llegó a firmar una orden para espiarse a sí mismo. En el autoritarismo se valía, pero en la democracia no. Pegasus poco tiene que ver con las fichas de esta organización. Es intrusivo, llega donde ninguna tecnología ha llegado. López Obrador prometió detener las prácticas de espionaje. No lo ha hecho. Y él pregunta ¿no ha podido o no ha querido? Solo él lo sabe. Los servicios de inteligencia necesitan controles democráticos, no pueden ser mandarse solos, no se trata de lealtad y honestidad, sino de establecer tramos de control interno y externo. La 4T ha quedado a deber, es un asunto de Estado, todo esto de acuerdo al análisis de Carlos Pérez Ricard como Vécilse. Pues un tema que sí, como decías, no se puede minimizar porque, pues, si desde dentro una persona como Alejandro Encinas, que sí está eh, investigando temas muy relevantes como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, si a él le puede ocurrir algo como eso y puede terminar en no te preocupes, no pasó nada, dejémoslo ahí, imagínate a los defensores de derechos humanos que están investigando también uh, casos como el de Ayotzinapa, que tiene mucha relación con los militares, pues, ¿qué? en qué situación los deja, ¿no? o sea, de vulnerabilidad, sabiendo que un funcionario público como Encinas fue espiado justo por esta investigación que pues ha dado con participación militar dulce. Un tema que más bien sí debería de continuar investigando para de verdad, si es como dice el presidente, descartar que no hubo participación de la Sedena en este caso, pero pues como se ha dicho, el único cliente oficial o que tendría que eh, tener ese acceso a ese sistema, pues es el ejército mexicano, Dulce. Ya por último, hice comentarles que Alejandro Encinas estuvo en esta reunión de gobernadores de Morena que uh -huh. tuvo el presidente en Palacio Nacional, ahí se veía en la esquinita, yo creo que también ese fue una especie de mensaje político. Pues ahí está, dulce. Vamos a seguir eh, dando seguimiento a este tema. Pero vamos ya al martes 23 de mayo y la primera nota que les queremos eh, compartir es justo el seguimiento de este reportaje de, esta, de este tema de los taxímetros que ocurrió en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y por el cual el gobierno de México aún... Sigue litigando. Y bueno, act aunque actualmente Federico Dorin es un activista que acompaña diversas causas en la Ciudad de México, hace algunos años fue un cabildero que logró que dos hombres que guardaban en su currículum una larga lista de fraudes pactaran con autoridades capitalinas una concesión plagada de irregularidades. En esta historia sobre el negocio de taxis que iniciaron Santiago León, Eduardo Sayas y Héctor Serrano, pues Dorin tuvo un papel crucial. Y vamos a dejarlos con esta segunda parte de este... Reportaje a cargo de Daniela Barraga. Aunque actualmente Federico Doring es un activista que acompaña diversas causas en la Ciudad de México, hace algunos años fue un cabildero que logró que dos hombres, que guardan en su currículum una larga lista de fraudes, pactaran con autoridades capitalinas una concesión plagada de irregularidades. En esta historia sobre el negocio de taxis que quisieron iniciar Santiago León, Eduardo Sayas y Héctor Serrano, el cabildero Doring tuvo un papel crucial. Desde que Santiago León fue diputado local en la Ciudad de México por el Partido Verde, lo persigue la palabra fraude. En 2004 enfrentó una acusación de fraude por 212 mil pesos que buscó cobrar a la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal por viáticos que nunca utilizó. A pesar de eso, en su paso como diputado logró hacerse de buenos amigos. Uno de ellos, Federico Doring, del Partido Acción Nacional. La amistad fue fructífera, al grado de que 11 años después, el panista hizo los movimientos necesarios para que León, junto con su amigo Eduardo Sayas, realizaran un negocio lleno de irregularidades con Héctor Serrano, entonces titular de la Secretaría de Movilidad de Miguel Ángel Mancera. A grosso modo, ese negocio, años después, tendría al gobierno de la Ciudad de México en tribunales internacionales, enfrentando una demanda cimentada en documentos falsos y falsas promesas, pero con el riesgo de tener que pagar a los que ofertaron un proyecto de humo más de 2.000 millones de dólares. ¿Cuál fue el papel de Federico Doring en este entramado? En verano de 2015, en Miami, Pedro Domit presentó a Luis Novoa, quien era dueño de una empresa de tablets en taxis en Ecuador, con Santiago León. Ahí le pidió ayuda para crear la empresa libre. Santiago León no tenía nada para crear una empresa ni tampoco experiencia en el ramo ni tecnológico ni de transporte público, pero ofreció a cambio conexiones con el gobierno de la Ciudad de México. Esto se puede leer en la demanda, que está ubicada en Estados Unidos. Ahí en ese documento se puede leer el siguiente párrafo. En su primera reunión, León manifestó su interés en formar parte de Taxinet para brindar sus servicios en la Ciudad de México. Ahí, León se puso en contacto con Federico Doring, entonces político mexicano y cabildero pagado por León, quien programó una reunión con Héctor Serrano Cortés, secretario de Movilidad y Transporte de la Ciudad de México. ¿Quiénes son los hombres a los que Federico Doring ayudó para hacerse de un negocio con los taxis en la Ciudad de México sin tener un peso invertido y con una idea robada? De acuerdo con la documentación antes citada, Eduardo Sayas y Santiago León son dos personas que se presentan como empresarios y actualmente llevan un juicio contra la Ciudad de México a quien acusan de expropiar su idea de implementar tablets en 1.500 taxis. El daño que dicen les ocasionó la demandada es por 2.000 millones de dólares. Pero, de acuerdo con el memorial del caso, se ha detectado que el proyecto partió de una idea robada y que la única inversión registrada es proveniente de una herencia que obtuvieron a base de engaños. Estas dos artimañas no salieron a relucir con este juicio, sino que provienen de tiempo atrás. En el memorial de contestación hay páginas dedicadas al historial de los señores Sayas y León con frases como las siguientes. Hay un cuestionable historial para hacer negocios. Tienen un modus operandi identificado, con controversias en sector minero e inmobiliario. Hay negocios con documentos falsos. Con Libre no tenía ni el financiamiento. No es normal que enfrenten tantas investigaciones hay diversos procesos penales en los que están involucrados y todos son por distintos delitos que van del fraude robo amenazas y falsificación de documentos el principal negocio es enganchar gente haciéndoles invitaciones a que inviertan en alguno de sus proyectos quienes hablan con ellos ven a empresarios con casas en miami y lujos y terminan por acceder y tienen los señores sayas y león muy bien medidos los plazos ya que de un momento a otro le comunican a sus supuestos socios que las inversiones no salieron como esperaban y que el dinero, sin más, se perdió. Ese plazo es el momento exacto para que si alguien quiere denunciarlos, le contesten que el delito está prescrito. Hasta el momento, Sayas y León no solo tienen el juicio contra la Ciudad de México, sino que también enfrentan procesos penales por sus otros fraudes y otras denuncias de quienes fueron en algún momento sus socios para el Proyecto Libre. Gracias a nuestra compañera Daniela Barragán por esta segunda parte. Eh, son cuatro, entonces continúen con nosotros, pero mientras tanto vamos con esta trama del movimiento ciudadano contra Va por México. ¿Te acuerdas que va por México? Lo estuvo pues tratando de, de insinuar que se uniera con <laughs> ellos, pero MC siempre no, no, que no. No, que no. Pues ya ahora sí, ya fue muy contundente. Develaron una barda en la que de plano les dice con PRI ni a la esquina. Esto fue por parte de legisladores de Movimiento Ciudadano como Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertorivsky. Con ello arrancaron una campaña donde afirman también que todo lo que toca al PRI se echa a perder. Campaña que duró bastante poco porque el INE ya les dijo que lo tienen que bajar. Al menos un spot. La barda eh, entonces se ubicaba en la Avenida Patriotismo en la Colonia Condesa de la Ciudad de México y al evento de Movimiento Ciudadano llegaron algunos militantes priistas que intentaron impedir la develación que finalmente se llevó a cabo. Pero eh, por ejemplo en la alcaldía Cuauhtémoc pues la alcaldesa de Vapor México mandó a quitarles esa barda. En el caso de Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, el eterno dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reiteró que ese partido no se sumará a una alianza con la coalición Va por México y pues se los dijo muy clarito, nos invitaron a subirnos al Titanic. Yo no les quiero despreciar, pero nada más llevan 22 candidaturas perdidas para gobernador y nos invitan a un proyecto que no tiene rumbo, porque la suma no es así, es suma de ideas con garantes sociales. Muchos dicen que no alcanza el tiempo, claro que alcanza, decía Delgado, presumen que tienen estructura y no la tienen, véanlo, se desmoronan. Pues bastante, bastante fue muy fuerte con va por México Ilse. Y justamente eh, vino la respuesta por parte de la dirigencia del PRI de Alejandro Moreno, acompañada de legisladores del partido, llamó, escuché esto, traidores, serviles, mentirosos, esquiroles, lacayos y esbirros al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Si usted quiere volver a escuchar estos eh, calificativos, escuchemos el audio de a continuación de Alito. Habría que preguntarles, ¿es casualidad? que 15 días antes de las elecciones de Coahuila y del Estado de México impulsen una guerra sucia, una campaña de ataques, de ni un voto al PRI para intentar descarrilar el avance de nuestra coalición. Vamos coaligados en el Estado de México y en Coahuila y lo que se pretende siempre es sumar a la coalición opositora. Para tener mayor capacidad de triunfo, y lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es pretender descarrilar una coalición, y obviamente está claro, compañeros, están en contra de lo que la sociedad mexicana quiere, son esbirros, son lacayos, son esquiroles de Morena y eso ha quedado totalmente documentado, por eso les fue como les fue el día de ayer en las redes sociales y con la sociedad civil. No lo van a lograr. Vamos a ganar ambas entidades, el Estado de México con Alejandra del Moral y con Manolo Jiménez en Coahuila. Vamos a ganar esas gubernaturas con la coalición va por México, porque lo importante y lo destacado de lo que ocurrió el día de ayer, es que Movimiento Ciudadano se quitó la máscara, se descaró ante la sociedad, son empleados y lacayos de Morena, y eso quedó evidenciado. Fíjense ustedes, aquí están los medios de comunicación inteligentes, claros, aquí en la Cámara de Diputados, si Movimiento Ciudadano hubiera ido en la coalición Va por México en el 2021, Hoy Morena no tendría la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Hoy no estuviera ocurriendo todo este, este desastre nacional. No solo detuvimos las reformas constitucionales, sino hoy no habría mayoría simple y eso los ciudadanos lo tienen que saber. Es responsabilidad del movimiento ciudadano de haber querido pulverizar el voto y no tener la mayoría simple en la Cámara de Diputados, por eso qué bueno que se quitaron la máscara, que son empleados que son esquiroles de Morena, por eso ni un voto a Movimiento Ciudadano, eso es muy importante y por eso nosotros vamos a generar los pesos y los contrapesos. Y buena dulce del día martes pues otra información ya con eh, estos días previos a la elección allá en el Estado de México, que pues toda la gente ya está esperando a ver qué va a suceder. Pero pues el día martes, el líder morenista allá en el Estado de México, Tomás Pleo Calvo, denunció el hallazgo de una bodega en Tlanepantla de Baz, en allá, este, donde presuntamente se embolsaban y entregaban despensas a favor de la alianza eh, del PRI, PAN y PRD, o sea, a favor de la candidata Alejandra del Moral. Y bueno, el secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena difundió este video que estamos viendo en estos momentos en su cuenta de Twitter para denunciar esta presunta entrega de despensas. Él escribió en sus redes sociales. Así, a punta de despensas trabaja el voto del PRI, PAN y PRD en el municipio de Tlalnepantla. Tlal Tlal Servidores públicos del gobierno de Tlalne. Tlal fueron grabados así hace unos minutos a solo 500 metros del Palacio Municipal, el descaro total. Y bueno, esta denuncia pues fue replicada también, no específicamente con este video, pero sí por parte del dirigente nacional de Morena, por Mario Delgado, que ese día en una conferencia de prensa también dijo que sí están detectando este tipo de entregas, pero también, y él hizo hincapié en esto, que se está detectando una campaña de miedo nuevamente en el Estado de México, donde les están diciendo a las personas que si gana Delfina, pues van a dejar de entregarse apoyos como esta llamada tarjeta rosa. También les están diciendo que, pues, eh, no sé, les recuerdan, por ejemplo, el cierre de escuelas de tiempo completo, entonces están usando mucho esto del miedo justo para inhibir el voto en la entidad. Y pues ya, eh, finalmente, él también dice que sí, la entrega de despensas y pues dice que se está preparando un super despliegue de... Fun de Militantes de Morena para cuidar el voto el día 4 de junio. Aquí quiero recomendarles también que si no vieron el día de ayer la entrevista que tuvieron los periodistas con el ex consejero del Instituto Electoral del Estado de México, Gabriel Corona, pues vayan a verla porque él dice tal cual y tan sencillo como el pri tiene muchas formas de hacer que una elección pues cambie su rumbo ya sabemos que todas las encuestas están poniendo como puntera a delfina gómez pero él dice pues de revertir algo como eso el pri es experto dice ahí tienen mapaches electorales este operadores para el compra del voto para la entrega de despensas entonces pues él dice que casi casi no deben de sentirse confiados de parte de morena porque el pri es un experto en hacer fraude Así es el Estado de México y varias cosas. Ilse. En primera, pues ahí vamos a estar al pie del cañón cubriendo justo el 4 de junio. Hay que hacer el comercial. Claro que sí. eh, sin embargo, al aire vamos a tener eh, dos transmisiones a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde. Desde el campo vamos a estar justo eh, tratando de documentar estos intentos de compra de voto y también pues testimonios de mexiquenses. Fíjate, se yo ni siquiera vivo en el Estado de México y también ya siento miedo... Porque en los spots que están proyectando eh, por parte de Vapor México en el radio, pues prácticamente utilizan bastante esa estrategia de miedo uh -huh. que pues no le ha funcionado a nadie y no sé por qué lo intentan eh, a, justo a vísperas de ya cierre de campaña. Bueno, hay que decir dulce que en el Edomex el, hace seis años también ayudó como el hecho de que difundieran esta versión de que iba a haber balaceras en los centros de voto oh, sí, y cierto, así. También. O sea, no, mm. no es como que lo principal, pero sí, sí afecta. Y yo siento miedo al escuchar eso de las Instancias infantiles, de porque ya utilizan tanto música uh -huh. como tonos eh, bastante alarmantes. Y segundo, si usted recibe despensa, recibe, este acéptela y ya vote por quien quiera. Exactamente. En, en TikTok se está viendo, eh, pues TikTok es la mayoría chiste, pero se están viendo videos donde la gente tiene su despensita y le preguntan, ¿y por quién va a votar? Y dice, pues por, quién? por Morena tiene? en ese caso, ¿no? Dicen, pero es por quien ustedes quieran, pero aparte acepten la, las despensas, pues ¿por qué no? Y ahora que hice TikTok, yo quiero hacer otro comercial, a ver. porque el día lunes estrenamos el canal de TikTok de los periodistas y la verdad es que le ha ido bastante bien esta semana y pues ahí que va a encontrar fragmentos muy pequeñitos de los análisis eh, que a usted tanto le gustan de, de Álvaro y Alejandro, también fragmentos de las entrevistas, pero además también estos momentos divertidos de los periodistas, ya sabe cuando... Se pronostican las heladas o cuando Ali y Álvaro ahí se andan molestando un poquito uno al Ay, otro. Ahí andan, mira. Mira, ahí ando el día de ayer. Este, justo es esta entrevista que le anunciábamos con la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Pues todo este contenido a lo mejor que no se lo transmitimos en vivo o en YouTube, pues lo va a encontrar también en la cuenta de TikTok de los periodistas. Pues enhorabuena, porque justo eh, TikTok es Cosas Rápidas y es lo que van a encontrar en esa cuenta de los periodistas. Hablando de rápido, Ilse, ya estamos el miércoles 24 de mayo, mitad de semana, en este embargo Semanal para reflexionar sobre lo acontecido. Y esta es la tercera entrega del especial sobre eh, la concesión pactada. Eh, ahora... Venían de una aplicación eh, supuestamente que se le vendieron a, a, a la administración de Miguel Ángel Mancera, pero esta idea ni siquiera era fruto de la mente brillante de los estafadores, sino que además se la plagiaron a Taxinet, que es de Ecuador. Vamos a ver la siguiente información con detalles de nuestra compañera Tamara Mares. Eduardo Sayas y el exdiputado Santiago León. Los dos hombres con un historial de acusaciones de fraude que obtuvieron de manera irregular una concesión de taxímetros digitales en la Ciudad de México también plagiaron el desarrollo del proyecto libre de una aplicación implementada en Ecuador, de acuerdo con los documentos de la demanda que han presentado estos supuestos empresarios en contra del gobierno de la Ciudad de México. La misma documentación muestra que Santiago León ya había tenido un litigio en su contra en Cortes Federales de Estados Unidos por supuestamente robar información vital de la empresa Taxinet Corporation para crear la plataforma libre, misma que después disputaría en el marco del TMEC. En el verano del 2015, el empresario Pedro Domit junto al empresario ecuatoriano Luis Novoa, quien es dueño de la empresa Taxinet que opera en el país sudamericano, con Santiago León, para hablar sobre la posibilidad de ofrecer servicios relacionados con los taxis capitalinos. Las mismas declaraciones que Santiago León dio en el juicio que Novoa interpuso en su contra en una corte federal del Distrito Sur de Florida dan cuenta que el expolítico mexicano necesitaba de la empresa de Novoa para llevar a cabo el negocio con el gobierno capitalino. Incluso Novoa y León analizaron la posibilidad de ampliar el servicio en los estados de Querétaro y Quintana Roo con el apoyo del político panista Federico Dorin. Sin embargo, lo primero en agenda era cerrar el negocio en la Ciudad de México. Para ello, León y Novoa se reunieron con el entonces secretario de Movilidad, Héctor Serrano Cortés, a mediados de agosto de 2015 para presentar una propuesta inicial de la plataforma al final de las reuniones realizadas el 25 de septiembre, y ocho meses antes de que SEMOVI emitiera siquiera una declaratoria de necesidad que permitiera abrir un concurso de licitación para el servicio de taxímetro digital, Santiago León le informó a Novoa y Domit que la Ciudad de México había decidido otorgarles una concesión para implementar un servicio similar al de Taxinet en la capital del país de acuerdo con los documentos de litigio que interpusieron león y sayas en el marco del temec en contra del gobierno capitalino en estados unidos domit león y novoa crearon un grupo de mensajes de texto titulado taxinet méxico para discutir asuntos sobre el proyecto del taxímetro digital pero la asociación de empresarios duró poco para los últimos meses de 2015, se disolvió la operación conjunta y León buscó a nuevos socios. Como Santiago León sacó a Taxinet y a Luis Novoa del acuerdo, este empresario ecuatoriano interpuso una demanda en su contra ante el juzgado onceavo de circuito para el condado Miami-Dade en el 2016. Al mencionar el caso en el litigio internacional bajo el temec, la defensa de león y sayas indicó que había recibido un veredicto a su favor por lo cual urgía al tribunal desestimar el argumento del gobierno de méxico sin embargo, los documentos oficiales del caso Taxinet Corp y Santiago León remarcan para junio de 2022 que el juzgado otorgó al ecuatoriano Luis Novoa y a su empresa 300 millones de dólares por su reclamo de enriquecimiento ilícito en contra de León, si bien al mexicano igualmente se le otorgaron 15 mil dólares por una contrademanda de mis negligente en contra de Taxinet y Novoa. Es decir, un juzgado federal estadounidense identificó que efectivamente Leon había obtenido un beneficio de Taxinet entre agosto 26 y septiembre 25 del 2015, por lo que otorgó a la empresa 12.5% del valor evaluado de 2.4 mil millones de dólares que Goldman Sachs dio al proyecto libre en octubre de 2018. Bueno, Dulce, todavía hay una tercera parte que se las vamos a presentar en el día jueves. Pero del día miércoles, pues el tema, como bien decías, de las concesiones que le fueron retiradas a Grupo México, pues el tema escaló además porque, pues como usted recordará, Grupo México estaba en las negociaciones ya para la compra de City Banamex. Sin embargo, pues el tema de la compra se empezó a permear con el tema de las concesiones y primero pues le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, el día lunes que si eh, la compra estaba en riesgo o si se iba a involucrar ambos temas. El presidente dijo, son cosas aparte, no tiene nada que ver. Sin embargo, para el día de miércoles pues ya tanto Citigroup eh, amanece con un comunicado donde anuncia que pues básicamente, no lo dice así textual, pero ese, ese era el anuncio, que el empresario mexicano y dueño de Grupo México, Germán Larrea, se había quedado ya sin el Banco Nacional de México, o sea, sin Banamex. En este comunicado, Citigroup anunció que recurrirá a una oferta pública de acciones para vender los negocios de banca de consumo y empresarial de Banamex, su filial mexicana, con lo que descortó, descartó la opción de venta a un solo inversionista. Y bueno, la directora general de la Corporación Financiera de, con origen de Estados Unidos, Jane Fraser, informó en este comunicado que luego de cuidadosos análisis se decidió que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas es justo la oferta pública inicial, que se refiere a una primera emisión de acciones de una empresa que entra a la bolsa. Fraser detalló lo siguiente. City ha operado por más de un siglo en México y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional. Esta oferta pública pues se hará hasta 2025, después de las elecciones, después de todo, cuando ya haya incluso un nuevo presidente en México o una nueva presidenta, pues City volverá a ver lo de la venta. Y bueno, eh, una fuente ese día, el día miércoles, dijo a sin embargo que es mucho mejor, una fuente de City es mucho mejor para los accionistas, para los empleados, para la institución, esta decisión que se ha tomado. Desde un principio, Jane Fraser, añadió esta fuente, directora general de Citi, había dicho claramente que si no había una oferta que convenciera a la institución, no vendería. Y además, a pregunta expresa sobre si la REA se había desistido, la fuente aclaró: no, fue una decisión de Citi y Citi ha sido muy transparente en eso. Y bueno, también la fuente, pues, indicó lo que es este. En este caso, que la REA podría participar todavía en la compra, como podría ser el gobierno, como lo ha dicho el mismo presidente, como podrían ser incluso mexicanos, obviamente no este, con una gran cantidad de acciones, porque la oferta va a ser pública, o sea, para cualquier persona que pueda adquirir esas acciones, pues va a poder hacerlo. Y bueno. Unas horas después del anuncio oficial, pues ya en la conferencia matutina, el presidente López Obrador manifestó justo que el gobierno quiere participar con una oferta en una asociación público-privada. Ahí dijo, ¿cuánta gente, cuántos mexicanos no querrían comprar acciones de Banamex? Entonces dijo, no, el, el gobierno mexicano no pondría todo el dinero, sino serían gobierno mexicano más los mexicanos que se quieran sumar. El presidente reiteró que el gobierno necesita un banco, pues recordó que en muchos países del mundo es así, el, los gobiernos tienen un banco. Sin embargo, pues recordó en este contexto que desde Salinas se entregaron todos los bancos a privados y pues México, el gobierno de México en específico se quedó sin ninguno y pues ya en el caso de Banamex incluso pasó a manos de inversionistas extranjeros. Eh, esto fue lo que dijo, esto es parte de lo que dijo ese día el presidente. Vamos a escucharlo. Y lo otro es que eh, nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto. Entre ellos, y yo sí sostengo que si este, eh, no se eh, compra el banco, porque ahí llevan como un año trabajando ¿sí? en la negociación y además son procesos lentos sí entonces si, si no quiere este, vender este pues vamos a hablar con ellos o sea no descartamos la posibilidad no no, no hasta cuándo? Ah, hasta el 25, bueno, sí, porque nosotros este, sí necesitamos un banco, o sea, este, y era una oportunidad, es una oportunidad. A lo mejor este, eh, lo que yo les decía ayer, eh, si hablaron de 7 mil millones. Tienen que pagar dos mil de impuestos, o sea, dos mil millones de impuestos para la hacienda pública, quedan cinco mil millones de dólares. Este, una sociedad pública privada, donde el gobierno aporte otra cantidad podemos disponer hasta de tres mil millones de dólares y dos mil que eh, se vendan las acciones a mexicanos a los mexicanos que quieran a todos por qué porque es un buen negocio Dice que todo esto eh, en, en torno al sistema bancario en México me hizo recordar, pues, cuando ocurrió la nacionalización de, de la banca en los ochentas y después ya vino Carlos Salinas de Gortari, te decía en su rayo privatizador, y pues privatizó todos los bancos, incluyendo el Banco de México. Eh, haciendo profundidad en la historia, me encontré una nota del país de 1990 firmada donde se daba a conocer que Carlos Salinas de manera sorpresiva había decidido privatizar eh, pues justamente la banca en medio de su modelo neoliberal etcétera etcétera donde también privatizó teléfonos de México entonces me, me puse a reflexionar bastante sobre esto también yo les había preguntado eh, vía Twitter qué pensaban del Banco de Bienestar eh, y justamente es importante hacer la diferencia de, de funciones. Una cosa es que, como tal, el eh, Banamex, que es destinado a personas que eh, pues tienen determinado nivel de ingresos, quieren invertir, etcétera, etcétera, y el Banco de Bienestar va más destinado a las personas que viven en lugares lejanos donde necesitan pues recibir estos apoyos de programas sociales, entonces digamos que son más bien targets a la distribución más que a la acumulación. Así es, son trono. targets, son targets diferentes. Entonces, yo bromeaba con el tema del banco de bienestar, pero realmente son targets diferentes. Y eh, finalmente decirlo se politizó demasiado, recordemos justamente eh, la muestra fue que cómo se estuvo comportando tanto Grupo México como Citibanamex en la bolsa, las acciones en cuanto Citibanamex decidió salirse de ese tema politizado, pues respiraron los inversionistas y empezó a eh, ganar también tanto Citibanamex allá en Nueva York como Grupo México aquí. En México, eh, pues que se dedique Germán Larrea a lo que sabe, bueno, lo que sabe entre comillas, que es minería, es decir, devastar, de vas, devastar es comunidades. A la destrucción. <laughs> y, eh, ay, por pues, estar bromeando, ¿cuál es el otro negocio aparte de Cinemex? Eh, minería. Mm. Ya nos quedamos ahí, las dos. Ahorita me viene a la mente, pero bueno, pasemos a eh, al otro tema, Ilse. Que es cuestión de tu querido Genaro García Luna. Claro. ¿Te acuerdas que le habían descongelado las cuentas a su esposa Linda Cristina Pereira? Bueno, ahora resulta que el juez de control ya autorizó la detención tanto de la esposa como también de sus hermanos y eh, hermanas. Quienes son la esposa de los hermanos Genaro García Luna, ex titular de la extinta Secretaría de Seguridad, ya muy repetido, eh, condenado por el jurado, declarado culpable por el, el jurado allá en Nueva York, de nexos con el narco. Según la información, estas aprehensiones que ya fueron autorizadas por el juez están relacionadas con el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Es decir, que estas capturas forman parte de 61 aprehensiones que la Fiscalía ya tiene en su poder y ahora pues la meta es encontrarlos, sí, sí. Así es, Dulce. Y bueno, antes de irnos al jueves, ¿cómo se nos fue a olvidar el otro negocio de la REA? Si estamos hablando justo de él, las vías del tren. Claro que sí. Ah, y eso también me recuerda recordar el Ernesto Cedillo, que fue el que les, eh, su gobierno concesionó a todo Ferromex y Ferrosur. Todas las trenes de carga en nivel nacional los domina Grupo México. Ahí está. Así es dulce. Pero vámonos ahora sí al jueves 25 de mayo y antes de comenzar con la información es momento de que le pidamos que nos deje sus likes para que ya no se nos olviden datos. Así es. <laughs> y bueno eh, también sus comentarios por supuesto. Vamos a presentarle el último la última parte de este de esto de esta serie de reportajes donde pues se habla de que para poder financiar el proyecto libre de taxímetros digitales en la Ciudad de México, para la cual se obtuvo una concesión irregular con complicidad de servidores públicos cercanos a Miguel Ángel Mancera, los supuestos empresarios Santiago León y Eduardo Sayas también recurrieron a empresas relacionadas con los magnates Fabio Máximo Covarrubias, Ricardo Salinas Pliego. Y el heredero, Moisés Cosío Espinosa, cuya herencia habría sido frau fraudulentamente invertida en el proyecto por banqueros privados. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esta parte del reportaje con qué es con información de Tamara Mar. Hablando de magnates. Para poder financiar el proyecto libre de taxímetros digitales en la Ciudad de México, los supuestos empresarios Santiago León y Eduardo Sayas también recurrieron a empresas relacionadas con los magnates Fabio Máximo Covarrubias Pifer, Ricardo Salinas Pliego y el heredero Moisés Cosío Espinosa. Tras obtener la concesión plagada de irregularidades por parte de la Secretaría de Movilidad Capitalina, León y Sayas buscaron a un nuevo inversionista, ya que ninguno de los dos pondrían de su propio dinero para obtener el acuerdo millonario. Se trataría de una empresa con accionista al heredero y empresario, Moisés Cosío Espinosa y posteriormente una con participación indirecta de Fabio Máximo Covarrubias Piffer y Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego y Covarrubias Piffer entraron en una asociación a través de una empresa indirectamente operada por ellos con la empresa Espíritu Santo Holdings para llevar a cabo el proyecto libre, según documentos oficiales de una corte estadounidense. Incluso, el empresario italo-mexicano formó parte brevemente del consejo de la empresa a cargo de la concesión irregular, LUSAD. Las acciones de León y Sayas, quienes ya tenían un historial de acusaciones de fraude, desencadenaron una serie de conflictos legales que resultaron incluso en investigaciones penales por el presunto robo de equipo de cómputo en las oficinas de la Ciudad de México y una amenaza de muerte dirigida hacia Covarrubias Pifer. En declaraciones a The Wall Street Journal, un representante de Grupo Salinas, identificado como Luciano Pascoe, aseguró que Salinas Pliego no tenía relación alguna con la empresa asociada al proyecto libre. Sin embargo, documentos de una corte estadounidense demuestran que Salinas Pliego sí tuvo una relación, aunque sea indirecta, con una de las empresas que se asocia con Espíritu Santo Holdings, misma que hoy disputa una compensación de 2.8 mil millones de dólares por la supuesta expropiación de una concesión de taxímetros digitales en la Ciudad de México. Cuarta y última entrega de este reportaje especial sobre la concesión pactada, razón por la cual el gobierno está demandado por un monto multimillonario, 2.8 mil millones de dólares. Y bueno, ya les decía, este mayo cumplen tres años en ese litigio y pues se va a resolver hasta octubre, estaremos pendientes al respecto. Mientras tanto, a una semana ya del cierre de campañas en Coahuila, pues eh, ya se definieron los asuntos o asuntillos que tenía. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, quien junto con su esposa pues estaban aprovechando fotografías que se tomaron con el presidente hace muchísimos años para dar a entender a los seguidores que pues ellos eran los favoritos del presidente, que ellos son la verdadera cuarta transformación, etcétera, etcétera, pues el, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya les puso un alto. Un alto. Se deslindó de Ricardo Mejía, candidato del Partido del Trabajo para gobernar Coahuila y quien trabajó en su gabinete en la Subsecretaría de Seguridad, salía de incluso en la Palacio Nacional en cero impunidad, etcétera, etcétera, eh, ya que lo ha mencionado durante su campaña electoral, incluso con hashtag en redes sociales, eh, la, el, como dice el PT es 4T, la esposa con una playera eh, diciendo Morena está con el tigre, etcétera, etcétera, y mostrando estas fotografías que le comentaba. De plano, entonces eh, tuvo que decir que no lo que no tiene relación con él y que es un acto de deshonestidad estar haciendo lo que están haciendo tanto Ricardo Mejía como su esposa, aunque posteriormente el mismo Ricardo Mejía lo haya negado. Pues ahí están las pruebas, métanse a sus redes sociales. No siquiera tienen que vivir en Coahuila para verlo. Pero bueno, vamos a escuchar cómo se deslindó el presidente López Obrador de Ricardo Mejía. Gracias. No puedo hablar de eso, pero solo aclarar. De que yo no tengo relación con eh, Ricardo Mejía, no tengo relación. Este aquí estaba con nosotros y eh, se fue sin decir adiós. Este y no quiero. Creo que eso lo puedo decir sin que me vayan a afectar. No quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él. Así de claro. Este, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña. Cuando este no tengo yo eh, relación. Pues así se deslindó el presidente de Ricardo Mejía y muy bien hablabas tú de la esposa de Ricardo Mejía porque aquí en, en lo que va de su campaña pues ha representado un papel importante, incluso pues se les ha llegado a comparar un poco su estrategia a la que usaron, por ejemplo, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, la influencer Mariana Rodríguez. Y no solo porque la esposa de Ricardo Mejía también es influencer, sino que también ha tenido una participación pues bastante notoria, por ejemplo, usted recordará el video que circuló hace unas semanas donde la esposa de Ricardo Mejía, pues increpa al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y le reclama que pues él tuvo la culpa de que se separaran y bla, bla, bla. Me dijo traidor y corrupto y no sé qué más. Exactamente, y bueno, un reportaje de nuestro compañero Bet Rosas, pues habla justamente de que el sueño del subsecretario de Seguridad Pública es ser gobernador de su natal Coahuila, y su esposa, la influencer Marlene Cañas, lo ha ayudado desde el mundo de las redes sociales y también durante la campaña eh, te, periodo en el que lo ha identificado como el tigre como, como al verdadero representante de la cuarta transformación y bueno a días del cierres de a los de cierres de los cierres de campaña el candidato del PT pues reiteró su respeto al presidente de la República justo lo que hablábamos tras el deslinde que hizo el presidente de Ricardo Mejía le reitera su respeto pero dice que esas fotos que se han circulado son viejas y sin embargo, su esposa ha usado eslogan como el PTS4T, ha publicado fotos de la pareja con el primer mandatario y ha presumido a Mejía como la mano derecha de nuestro presidente. Pues un poco ella, ella pues es un animalista que cuenta con bastantes seguidores en sus redes sociales, las cuales las, las ha utilizado también para la campaña. Pero vamos a ver más de esto en este siguiente video. El ex-subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, desea ser el gobernador de su natal Coahuila. Su esposa, la influencer y animalista Marlene Cañas, lo ha ayudado desde el mundo de las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, pero también lo ha apoyado durante la campaña, periodo en el que ha identificado a El Tigre como el verdadero representante de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la supuesta relación que la pareja presumía con el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha terminado de romper. El presidente pidió que no se use su nombre en la campaña de Mejía porque no tiene relación con el político y es un acto de deshonestidad. El candidato del PT reiteró su respeto al presidente de la República y respondió que en su propaganda no ha utilizado su nombre ni su imagen. Pero la esposa ha recurrido a eslogans como el PT es 4T, ha publicado fotos de la pareja con el primer mandatario y ha presumido a Mejía como la mano derecha de nuestro presidente. Con una estrategia que recuerda la del gobernador de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez, la capulqueña creció en Instagram y en TikTok con bailes y canciones en tendencia. Memes y fotos de perritos para intentar impulsar a Ricardo Mejía, ubicado en el tercer lugar de las encuestas a una semana del cierre de campaña. Ricardo y Marlene, esposos desde noviembre de 2016 cuando vivían en Guerrero, habían sido grandes seguidores del presidente López Obrador hasta que la encuesta de Morena reveló que el candidato a la gubernatura de Coahuila sería el senador y carbonero Armando Guadiana. Mejía publicó un video donde molesto dijo desconocer los resultados de la encuesta sesgada y su esposa Marlene Cañas le gritó traidor al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, durante el debate de los candidatos. Oye Ilse, ahí me tienes ayer estolqueando a Marlene Cañas de Mejía para que le des crédito al jefe de información Obed Rosas. Ya, todo el video me estuvo diciendo, no manches, y sé por qué, si ese video es mío, si es mi reportaje, no es la primera vez que me lo haces. Pero bueno, ya, disculpen ustedes, este reportaje que acabamos de ver es con información de Dulce A Ahí me tienen estolqueando a esta influencer, que la verdad sí es una gran diferencia entre entre Mariana Rodríguez, la influencer de Nuevo León. Y eh, ella que quiere ser influencer, eh, pero pues no le está ayudando mucho porque sigue en tercer lugar Ricardo Mejía. En fin, hemos llegado ya al día de hoy, viernes 26 de mayo, y eh, justamente el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su conferencia matutina, dio a conocer que sí planea denunciar al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por pues prácticamente haberlo difamado, haber sugerido e insistido durante el juicio que tenía relación con, con el cártel de Sinaloa. De, de Castro, recordemos, eh, preguntó insistentemente a Jesús Reinaldo Zambada, alias el rey, si había financiado al presidente López Obrador en una supuesta campaña contra Vicente Fox Quesada, que jamás sucedió porque no ni siquiera coincidían los años. El presidente ha dicho que tiene evidencia de los vínculos incluso del abogado estadounidense con algunos de sus opositores mexicanos durante la eh, conferencia. Hizo proyecciones al respecto y recordar nada más que el rey Zambada, que era testigo, es hermano de Ismael el Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa. Pero él, pues, eh, incluso bajo las preguntas insistentemente, pues dijo que no, que nada que ver. Durante el juicio se supo que operó entre 2001 y 2008 y luego fue detenido en la colonia Lindavista de la Ciudad de México, en mis rumbos justamente, <laughs> por un grupo de la PGR que estaba bajo las órdenes de Arturo Bertrán Leiva. Esto sucedió cuando Calderón y García Luna supuestamente lidiaban una campaña contra los cárteles, algo que ha quedado en entredicho. Entonces, ya está. En cualquier momento va a presentar la denuncia contra César de Castro por difamación. Así es, Dulce. Y bueno, vámonos a otra información. Ahora sí no me voy a equivocar. Este sí es reportaje de Obed Rosas. Hay que recordar también que esta semana, pues. Marco Cortés, a quien estamos viendo justo en la pantalla, el presidente nacional del PAN, pues destruyó los sueños de alguno de los aspirantes a ser el candidato de oposición en 2024, porque anunció que pues van a requerir nada más y nada menos que un millón de firmas para poder aspirar a la candidatura de oposición, pues para que estén respaldados y puedan entrar al proceso de selección. Y bueno, este planteamiento, dice este reportaje de la dirigencia del PAN, para poder ser el abanderado presidencial, ha generado reclamos al interior del partido de quien, según las encuestas, es una de las principales contendientes para 2024. Justo la senadora Lili Telles, quien en menos de tres años pasó de integrar las filas de la Cuarta Transformación a sumarse al Panismo y ahora a confrontarse con el diputado Santiago Criel Miranda, al que atribuyó la propuesta y quien busca competir por una candidatura que ya se le ha negado dos veces. Santiago Krill es el mentor político del dirigente nacional del PAN, de Marco Cortés, y uno de los principales liderazgos con los que actualmente cuenta el panismo. El exsecretario de Gobernación de Vicente Fox, tiempo en el que entregó múltiples permisos a casinos, ha sido vinculado con el expresidente Felipe Calderón, con los caden por el expresidente Calderón, con los cadeneros, un grupo de dirigentes panistas como el propio Cortés y el diputado Jorge Romero, vinculado al Cártel Inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, pues que tienen controlado el padrón del partido y que ahora están al frente de la dirigencia nacional. Y bueno, el día de hoy el presidente López Obrador comentó en su conferencia matutina que el bloque opositor no debe marginar a la senadora panista, incluso dijo Lili aguanta, el pueblo se levanta, ya saben, tono irónico, y pues a lo que la senadora ya le respondió en Twitter, ¿verdad, Dulce? Así es, pero la verdad no vale la pena reproducir porque es una burla, la figura del presidente de la república, sea quien sea, eh, pone un video donde pues está editado, se burla del presidente, etcétera, etcétera, y pues así dibuja eh, justamente a la senadora eh, que en su momento fue de Morena por invitación por vía llamada telefónica del mismo López Obrador, quien ya se disculpó por haberla traído al movimiento. Sabemos pues es una persona de ultraderecha, pro vida, etcétera, etcétera. Si no tengo nada bueno que decir, mejor no lo digo, Ilse. <laughs> Yo también no agregaré nada porque los adjetivos hacia allá no son muy buenos. Pero mejor me quedo con, con el de los cadeneros, que así <laughs> le dicen a Jorge Romero y a Marco Cortés, pues suena muy apodo de narco. Pues sí, justo lo que se está diciendo es que... Marco Cortés anunció esto del millón de firmas justo para intentar beneficiar a Santiago Krill rumbo a la pues a esta carrera por ser el abanderado de la oposición que no se ve fácil porque como incluso el presidente también se ha burlado tienen muchos muchos este, aspirantes a, a ese puesto pero vamos a dejarlos con este reportaje pero antes vamos a despedirnos de ustedes agradecerle muchísimo que se hayan quedado hasta este momento con nosotras. Es viernes. ¿no? Y es viernes, descansen por favor, disfruten su fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche más de Sin embargo semanal. Nos vemos la próxima semana que ya mero viene la gran cobertura del 4 de junio. Así es, tampoco se pierdan más tarde 10 al cierre y los dejamos con el siguiente video. En los últimos días, la dirigencia del Partido Acción Nacional planteó definir la candidatura presidencial por medio de la recolección de un millón de firmas. La propuesta ha generado reclamos al interior del partido, en especial por parte de la senadora Lili Telles. A pesar de haberse mudado del partido oficial al panismo en menos de tres años, la legisladora es una de las principales contendientes para la candidatura presidencial de la oposición para el 2024. Ahora, Telle se confrontó con el diputado Santiago Cril Miranda, al que atribuyó la propuesta de recabar firmas y contra quien busca competir por una candidatura que ya se le ha negado dos veces. La exconductora de TV Azteca cuestionó al presidente de la mesa directiva de San Lázaro a través de sus redes sociales pues dijo que la recaudación de un millón de firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos, y por lo mismo acusó que Krill recibe financiamiento extraoficial. Además de Lili Telles y Santiago Krill, en los primeros lugares de la intención de voto del panismo hay otros aspirantes como Ricardo Anaya, quien no se encuentra en el país desde agosto de 2021, en el marco de las investigaciones de la trama de corrupción de Odebrecht. Lo cierto es que Lili Tellez se ha colocado entre las mejores opciones de la oposición al abrazar la polémica mediante insultos, improperios y una abierta confrontación hacia el presidente López Obrador como un estilo que la ha colocado en esos sitios y que ahora busca emplear contra Santiago Krill.